a esta hora. Talabartería El Monte, venta por mayor y al detalle en el kilómetro 185 de la ruta 5 Sur, lado norte en Curicó. Benjamín Moreno, el diputado del campo y las tradiciones de nuestro país. Dronac, fumigación agrícola de calidad. Ecusvet, clínica veterinaria equina del doctor Javier Tapia Berli. La Buena Carne, una norte esquina 6 Oriente en Talca, la esquina de la buena carne. Herrera Hermanos, cosecha de forrajes. Rincón Equino, entregamos en la comodidad de su hogar miles de productos al mejor precio y además contamos con odontología equina. Gasta menos. ¡Lo logramos! Este 2022, el gas más barato de Chile. 2023, ¡vamos por más! Bernardo Vázquez Bobadilla. Carnes La Fortuna. Carne laminada y porcionada según la necesidad de su negocio. Super Caballo. Suplemento alimenticio completo. Escuela Agrícola San José de Duao. Única con mención equina en Chile. Y Claudio Flores, sonido e imagen. Más que un servicio para rodeo, somos una experiencia profesional. Presentan esta transmisión en vivo. En Curicó va a encontrar una talabartería de gran trayectoria y excelente calidad. Talabartería El Monte. Somos fabricación de artículos corraleros, ventas por mayor y al detalle. Contamos con una gran variedad como riendas, lazos, cabezadas, cinturones, cartucheras, billeteras, bozalillos, monturas, estribos, espuelas, carpas para caballo, mantas y mucho más. Todos nuestros productos son garantizados y de gran calidad. Contáctenos al más 569-8721-9273. Único local en kilómetro 185, lado norte, ruta 5 sur en Curicó. Talabartería El Monte. Calidad garantizada. La Buena Carne. Ricas carnes nacionales, todos los cortes. Vacuno, pollo, cerdo, todo en un solo lugar. Rotisería, panadería, pastelería, lácteos, abarrotes, licores y mucho más. La Buena Carne, las cosas ricas de Talca, en Una Norte, esquina 6 Oriente. Visítenos y se sorprenderá. Nuestros productos son con altos estándares de calidad. La Buena Carne, la esquina de las cosas ricas en Talca. Clínica Veterinaria y Centro de Reproducción Equina Ecusvet del Dr. Javier Tapia Berli. Ofrece servicios de inseminación artificial, transferencia embrionaria, congelación seminal y banco de semen. Además, dentro de sus servicios clínicos cuenta con radiografías, ecografías, cirugía electiva, consultas a terreno y asesorías integrales a criaderos. Clínica Veterinaria y Centro de Reproducción Equina Ecusvet del Dr. Javier Tapia Berli. ¿Ya conocieron nuestros servicios? Mi nombre es Javier Tapia Berli, médico veterinario. Los invito a visitarnos en el kilómetro 11, camino a Colbún, o agenden su visita en terreno. ¡Los esperamos! Rincón Equino.
trae para ustedes los mejores suplementos, alimentos, vitaminas, accesorios y todo lo que necesita para su caballo. Las mejores marcas a los mejores precios, con entregas en la comodidad de su hogar sin costo adicional. Además, cuenta con asesoría gratuita para todos sus clientes y también servicio de odontología equina a cargo de su dueña, la señorita Camila Donaire Barrios, médico veterinario de la Universidad de Concepción. Contáctenos en nuestro fono WhatsApp más 569-8501-0989. Búsquenos en Instagram como Rincón Equino. Despachamos en la 7ª-8ª región y enviamos a todo Chile. Rincón Equino. Una empresa consolidada en el rubro, 20 años de experiencia, contamos con 5 equipos disponibles para atender desde la región metropolitana hasta la 8ª región. Contamos con modernas máquinas de última generación. Cotice y trabaje con nosotros. Herrera Hermano, sabemos de forraje. Ruta 5 Sur, kilómetro 264, comuna de Maule. Super Caballo, producto único en el mercado, suplemento completo para la dieta del caballo en entrenamiento y competencia, 4 en 1, multivitamínico, isotónico, protector articular y mejora para los cascos, un producto fácil de usar al ser todo en uno. Contáctenos y conozca de Super Caballo en www.supercaballo.cl, en nuestro WhatsApp al más 569-6149-2826. O en Instagram como Suplemento Super Caballo. Suplemento Super Caballo. ¿Sabía usted que en Talca cuenta con un especialista en carne porcionada en la medida justa para su negocio? Así es, Carnes La Fortuna, enfocada en entregar productos frescos y de calidad. Entre nuestros productos contamos con churrascos de vacuno, pollo y cerdo para sangucherías, fuentes de soda y restaurante. Bandejas porcionadas para almacenes, mini market, supermercados, con carne molida, bistec, chuletas de cerdo, carne picada, osobuco de vacuno, cazuela surtida y mucho más. Haga rendir su negocio con Carnes La Fortuna. Despachamos de lunes a sábado. Carnes La Fortuna, en 3 Oriente, esquina 6 Sur, 976. Para consultas y pedidos, más 569-4256-4058. Visítenos también en redes sociales como Carnes La Fortuna o visite nuestra página web carneslafortuna.cl. Liceo Agrícola de Duao, estamos practicando doma. La doma consiste en fortalecer la relación persona-caballo. Yo le enseño una técnica en base al lenguaje con el caballo. Tienen que aprender todo cómo los caballos se comunican en forma corporal. Acá hay medialunas, hay picaderos, tienen unas maravillosas pesebreras, instalaciones son de primer nivel. La escuela es, aparte de ser preciosa, tenemos buenos profesores, un espacio gigante para aprender. Aparte de los caballos, se enseña de la agricultura, se enseña todo lo que tiene que ver con el campo chileno y nuestras tradiciones también.
Sombrerería Río Aconcagua. Venta de sombreros a medida, chupallas, planchados, transformaciones, arreglos en general. Además, mantas, espuelas, taloneras, rienderos. Don Jorge Castro Rojas los espera en 25 Sur, 9 y media Oriente C, Villa Francia, en Talca. Haga sus consultas a nuestro fono WhatsApp más 569-9766-4345 o llámenos al 992-440662. Sombrerería Río Aconcagua. Expertos profesionales en chupalla y sombrero de huaso. Bienvenidos, aquí comienza En la pata de los caballos, un programa de Claudio Flores Imagen, en vivo por Facebook y YouTube. El canal del rodeo y tradiciones, zona centro sur. Una amena y grata conversación, grandes invitados. Aquí comienza En la pata de los caballos. Conduce Carlos Eugenio Sepúlveda. En la pata de los caballos. Hola amigos, aquí estamos nuevamente con ustedes en esta oportunidad. Un tremendo invitado, como todos los que hemos tenido este año, un histórico del rodeo, no porque no esté vigente, sino que porque sus números lo hacen ser el jinete más exitoso dentro del rodeo chileno. Hoy día lo hemos visto ya corriendo con su hijo, corriendo los caballos de su criadero, y bueno, recibamos en la parte de los caballos a nuestro invitado, don Juan Carlos Loaiza. Bienvenido, Juan Carlos, a la parte de los caballos. Hola, Carlos Eugenio, un gusto saludarte y un agrado estar en este programa. Mira, el agrado es nuestro, porque ya te había invitado yo cuando partimos en la primera temporada, a ver si podíamos hacer algo. En esa época todavía estabas con Lalo, ¿ya? Pero estaban dentro de Santa Isabel, pero no nos resultó en esa oportunidad, y yo creo que era el minuto, sobre todo, que hoy día ya no me podía decir que no, porque tenía resultados con Juan José, con tu hijo, que yo creo que fue un agrado para todos nosotros y una tremenda para los gallos del norte. No lo habíamos visto correr, y nos llamó la atención la madurez que tenía este niño de 12 años corriendo contigo, muy tranquilo, la particularidad que tenías tú toda la vida, que has sido un jinete tremendamente tranquilo, muy frío para actuar, pero muy certero al momento de definir. Entonces, el niño nos llamó la atención porque tiene mucho de su padre, así que te felicito, porque yo sé que la pega es del maestro, y el maestro eres tú ahí. Gracias, hijo. Sí, pero esto viene de más atrás, esto viene del abuelo del muchacho. Siempre nos inculcó eso, que había que disfrutar este deporte. Después, pero, por parte de la competencia, yo creo que eso es muy importante. Nosotros corrimos, participamos en familia, porque nos gusta mucho este deporte, y la verdad que disfrutábamos cada vez que podíamos, cada vez que hacíamos una tajada, la celebrábamos y nos quedamos con eso. Así que yo creo que quiero inculcarle lo mismo a mi hijo, que corra, que quiera los caballos, que los cuide, y por supuesto que disfrute cada rodeo y cada serie como corresponde. Juan Carlos,
A mí todo el mundo puede ver los números de Juan Carlos Loaiza, es ver los nueve campeonatos, es ver los videos, siempre ha salido mucha información en la página Caballo Rodeo sobre Juan Carlos Loaiza, pero a mí me encantaría saber el origen de ustedes, porque todos sabemos que tú eres hijo de Ernesto Loaiza junto a tu hermano Gustavo, o sea, Alejandro el mayor, tu segundo y Gustavo, ¿ya? Pero a mí lo que me... Y tu hermana, la señora Elqueño Mendoza, pero lo que sí me encantaría saber es de dónde ya parte el bichito con don Ernesto, porque yo tengo entendido que tus padres eran oriundos de la zona cerca de Temuco. Cuéntanos un poco. Sí, efectivamente. Esto es como generación espontánea respecto a mi viejo, porque tengo entendido que mi abuelo era carrerista. Ya. Pero, bueno, mi hijo quedó huérfano a muy temprana edad y por lo tanto se alejó un poco los caballos. Y lo más probable es que cuando entró a trabajar alrededor de los 14 años por ahí, y tuvo contacto con caballos, trabajó con caballos porque él, su pega era rondín, cuidar bueyes ahí en la zona, justamente en la zona del peaje de Temuco, un campo que se llama Freire, más o menos. Claro, un poquito antes de llegar a Freire. Ya. Entonces, ese campo lo recorría él y era su pega. Y él contaba, lo poco que contaba, cuando los guasos iban a rodeo, lo hacían por tierra en esa época, y pasaban por ahí justamente por donde está la carretera ahora. Entonces él seguía conversando todo el camino a lo largo del campo, que eran alrededor de 4 o 5 kilómetros de largo de ese campo. Entonces él ahí empezó a tener los primeros contactos con los guasos. Y por supuesto, cuando rodeaba los bueyes, él aprovechaba por ahí de echarle el caballo encima y tratar de empujarlo. ¿Y con quién trabajaba él en esa época, don Ernesto, Juan Carlos? Mira, yo no recuerdo, yo sé que era el Fondo Wilquilco nada más, no sé quién eran los patrones, pero seguramente él salió a algunos rodeos, y el primer patrón que tuvo él fue don Antonio González, ¿se acordaba? De esa zona también, y creo que se fue él a trabajar en la zona de los Labreles o las Hortensias, que queda... Perdón, y queda hacia la cordillera, digamos, la zona para que la gente se ubique donde está el criadero del Ideal, más o menos. Perfecto. Por ahí. Perfecto. Entonces ahí empezó él a trabajar caballo y digamos, a hacerse conocido, apoyado por su maestro que siempre lo mencionaba, que se llamaba Máximo Pino González. Siempre le hacía recuerdo de quien le enseñó todo lo que sabía. Pero él, este señor Pino, le enseñó a correr y a trabajar caballo. A trabajar caballo. Era arreglado, no sé dónde trabajaba él, don Máximo, pero él fue su maestro, digamos, en cuanto a arreglar caballo. Ya, pero yo tengo entendido que tu papá estuvo cerca de la familia Piel también en algún minuto. Bueno, después de eso, después de correr en la zona de Temuco y alrededores, de alguna manera, don Edmundo Pil se enteró de la existencia de este guasito y lo mandó a buscar. Y así llegó, tengo entendido que en el año 54, llegó al campo acá en la zona del Anco. Pero, o sea, ya llegó en el fondo a trabajar caballo, ya era, él era... Claro, ya se había hecho... De arreglador. Claro, se había hecho el nombre de arreglador. Perfecto. Y ahí, don Edmundo Pil, ¿qué potros tenía, qué caballos tenía? ¿Te acordáis algo? Sí, don Edmundo Pil tenía el potro Andrajo. Mira. Era un potro que estaba trabajado... Y cuando lo sacaron a correr en la temporada, digamos, siguiente en que llegó,
Mi viejo, el caballo, en un rodeo de San José de la Mariquina, se quebró una corva. Y hasta ahí llegó la actuación del Andrajo. Pero el potro, el Andrajo, es un poco la base también de los caballos que después tuvo tu papá. Sí, por supuesto, porque, bueno, en esa época las comunicaciones no eran de las mejores y uno tenía que arreglárselas con lo que tenía a mano. Y estaba en el campo, en el Mundo Pil, estaba el Andrajo, y de vecino estaba su hermano, don Víctor Pil, un criadero el quinto. Y él tenía el Alcatraz segundo y el Roncador, que justamente fue hijo de Andrajo. Por supuesto. Así que ahí se mezclaban. Correcto. Digamos, se le ponía yegua al Alcatraz segundo, al Roncador y don Víctor, por supuesto, ocupaba el Andrajo también. Perfecto. Y bueno, y ustedes nacieron ahí en el campo en esa época cuando trabajaba con don Edmundo, tu papá. Claro, exactamente. Yo nací en esa época. Alejandro creo que había, claro, ya venía con un año Alejandro. Ah, pero chiquitito. Sí. ¿Tú tienes cuánto con Alejandro? ¿Un año tenías? Un año y meses de diferencia. Ya, ¿y después venía Gustavo o tu hermana? Claro, Gustavo con 3 años de diferencia y luego la Mabel. La Mabel era menor que Gustavo. Claro, exacto. Ya. Y sacan, o sea, bueno, para seguir un poco la historia, porque... el que partió con este bichito de los caballos fue tu papá, claramente, y se los inculcó a ustedes tres, como los tres corren, y además la Mabel con los años se casó con el Queño Mendoza, que también, bueno, fue uno de tus grandes compañeros de corrida. Tus primeras actuaciones internacionales fue con tu cuñado. Claro, efectivamente. Bueno, en esa época la entretención era andar a caballo cuando se podía, ¿no? Y de hecho... eran caballos, digamos, que estaban de segunda o tercera línea, no eran caballos que se corrieran, los cuales podíamos andar de vez en cuando. Pero siempre con el bichito ese, porque era lo que teníamos para entretenernos. Y en esa época no había los adelantos que hay ahora. Así que había que salir de la casa y entretenerse con lo que encontrara uno. Pero afortunadamente, como mi viejo trabajaba a caballo y también veía el campo. Sí, ahí se pegó un poquito, pero sí, aquí ahí está entrando una llamada. Ya, ese fue el problema. Ya. Entonces, ¿dónde iba? No, que trabajaba a caballo tu papá y ahí. Claro, además, era la gente que trabajaba. Entonces, obviamente los fines de semana nosotros podíamos andar a caballo. Así que por esa razón, digamos. Está el vínculo con los caballos muy muy estrecho. Y en el tu papá le exigió estudiar antes de meterse en esto, o los dejó meterse al tiro en los caballos? Sí, el feliz, la que nos exigió fue la jefa. Ah, tu mamá. Claro. Ella fue normalista, porque estudió en Talca. Ah, está aquí en mi ciudad, mira. Pero ella era también de Temuco, de esa zona. Claro, de Pitufina. Claro, y logró de alguna manera llegar a esa escuela, a la escuela normal de Talca. Así mira. Que ella era profesora. Y de hecho, ella terminó de enseñarle a escribir y a firmar a mi viejo. Ah, tu papá no escribía antes de conocerlo. No, estuvo un año y medio nomás en el colegio. Perfecto. No. Linda experiencia de haber sido para usted un tremendo orgullo de lo que han logrado partiendo de tu padre. Sí, por supuesto. Él tuvo, bueno, fue harto sacrificio, pero yo siempre le digo a los amigos, los sacrificios de antes por las carencias de muchas cosas,
uno no lo sentía porque no conocía nada más, así que uno solo le echaba para adelante nomás. ¿Y estudiaban cerca del campo? O sea, ¿ustedes vivían en el campo de Don Edmundo? Sí, vivían en el campo, claro, y había una escuelita a 5 kilómetros. Y ahí, así que vaya. ¿Y a la escuela cómo se iban? ¿No a caballo? No a caballo, no, porque, bueno, caballos propios no habían, por supuesto, entonces no se podía usar, así que nos íbamos caminando, pero era entretenido porque nos íbamos juntando con más chicos del trayecto. Así es. ¿Y a qué edad? A ver, el primero me imagino que sería Alejandro, ¿o partieron juntos tú con Alejandro en los caballos? No, digamos, salir a los rodeos, obviamente partió Alejandro primero. ¿Ya? Porque bueno, no había muchos caballos, había en esa época había una pareja más o menos firme. Entonces, mi viejo cuando podía, que no eran más de 3 rodeos o 4 que podía salir a la temporada, porque ya en esa época ya había fallecido todo el mundo en un accidente automovilístico. Pero siguió trabajando en el campo, Ernesto, con ellos. Claro, él se quedó, exactamente, se quedó ahí a cargo del campo, cuidándolo. Llegó a esa época que todos sabemos lo que pasó, afortunadamente se pudo salvar el campo. Correcto. Y después ustedes empezaron a salir a correr, le empezó a picar el bichito, pero ¿a qué edad empiezan ya a dedicarse más profesional al cuento? No, después de harto tiempo. Yo terminé de estudiar hasta que pude llegar con el título bajo el brazo para entregárselo a la jefa para que no alegue, pues. ¿Dónde estudiaste tú, Juan Carlos? Yo estudié ingeniería ejecución agrícola en Temuco, en lo que era antes la Universidad de Chile, que ahora es la Universidad de la Frontera. Perfecto. Así ya. Que. Pero el título se lo entregaste a tu mamá, pero nunca lo ocupaste. No, la verdad que no. Nunca lo. Era más fuerte el otro llamado. Así es que, bueno, me quedé ahí un año en la casa trabajando caballo. Y después, hasta que se hizo el contacto a través de un amigo con Carlos Mondaca. Después de haber participado, digamos, nosotros como familia, ¿no es cierto? Hasta, digamos, el año 85, 86, estuvimos corriendo con caballos de la familia y todo el grupo, con mi viejo, Pelado y Queño también. Que se arrimó, no sé por qué razón, se arrimó a las familias de gallo. ¿El Queño? Sí. Sí, tiene que haber tenido algún interés por ahí. Pero el Queño. A ver, pero peleémoslo un poco al Queño. ¿Sí? ¿Cómo hacer? Estamos en la paz de los caballos. El Queño, ¿cómo llegó como pololo o llegó como amigo corriendo la vaca? No, si primero es como amigo la cosa siempre, pues. Así que, pero lo que pasa es que los papás eran conocidos. Yeah. Ellos se conocían, don Leandro administraba un campo por ahí cerca. Y bueno, antes cada uno salía solo a un rodeo y allá se juntaba con un amigo y corría. Así era la cosa por acá. No salía yo collado. No. Antes salía así. Yeah. Así que por ahí se conocieron y. Bueno, se hicieron amigos, pues las familias se hicieron, nos hicimos todos amigos. Y ahí invitamos al Queño a participar con nosotros. Y terminó siendo cuñado. Y al final fue así la cosa. A mí me pasó lo mismo, compadre, con un cuñado, así que no ayudándole a hacer tu compadre. Oye, sí sé, yo también tengo un excelente relación con mi cuñado, así que ha sido un aporte a la familia de todas maneras. Oye, Juan Carlos, ¿y cuántos años estuviste corriendo con Carlitos Mondaca, que también por casualidad es talquino? Así que él estudió también, aquí en Talca. Claro, también,
También es práctico. Mira, mira cómo se empiezan a acercar la distancia. Claro, así es. Bueno, a través de con Carlos, obviamente nos conocíamos acá en el circuito, ¿no es cierto? Pero me parece que la idea se le ocurrió a Carlos Molenagüer, otro amigo acá de Panguipulli. A Carlito. Claro, Carlito. Y él llegó un día diciendo por qué no corríamos juntos, así que no costó nada, pues un día fui a probar los potros, me invitó Carlos a correr los toritos en los lagos. Y así empezó la cosa. ¿Y cuántos años corriste con él? Corrimos 3 años. Ah, o sea, el resultado fue inmediato prácticamente. Sí, efectivamente, que nos juntamos con esa pareja de potros que eran realmente buenos. Así el Rico Raco y el Papayero. Papayero. Muy buenos los potros. Extraordinarios, creo yo. Y ahí se ganaron los 2 primeros campeonatos nacionales. Quedó poco el Papayero, sí. Como se fue a Brasil, quedó poco en Chile el Papayero. Claro. Quedó poco y lo que quedó, la verdad, que no estuvo a la altura de, no estuvieron a la altura de él. Es que era demasiado bueno el Manco como para que salga otro parecido. El problema cuando son demasiado buenos, cuesta mucho que haya un representante que se le acerque. No es fácil. Y hay caballos que son medianos, no tan buenos, y su reproducción es muy superior a ellos. O sea, esto es, la genética es bien rara. Es una cosa, no es 2 más 2. Exactamente, es lo que digo yo siempre. Aquí es muy difícil. Si no, sería muy fácil juntar el mejor potro con la mejor yegua y saca el crack. Pero no es así la cosa. Correcto. Bueno, tú tenías la experiencia en Santa Isabel, porque vamos a seguir para adelante, pero tú pasaste por 2 o 3 criaderos extraordinarios, porque Carlos Mondaca, también ahí habían varias yeguas bastante buenas en esa época. Sí, efectivamente. Pero es así como tú dices, tú hablabas de los números, de las estadísticas, y la verdad es que hay que tener mucha suerte, como la tuve yo, de juntarme con caballos extraordinarios y con jinetes iguales, extraordinarios. Bueno, ya vamos a llegar a la época de Santa Isabel, porque yo tengo una opinión que la hemos conversado mucho con amigos y quiero compartirla contigo, porque la idea, siempre, Juan Carlos, es aprender de las personas exitosas en este tema. Eso es lo que queremos. En alguna oportunidad, después de correr los caballos con Carlos Mondaca, porque ahí tenía una situación especial, Carlito terminó el periodo con Juan Carlos Loaiza y después ya, al menos para nosotros que estamos acá en la zona central, no lo vimos muy seguido después a Carlito participando. Entonces, como que él cumplió la meta de ser 2 veces campeón nacional y como que de ahí empezó a declinar su participación. Claro, es que cuesta, como te digo, toparse con un caballo bueno, imagínate con 2. Entonces son ciclos que llegan, hay que aprovecharlo y tener suerte y luego esperar y seguir trabajando nomás con la esperanza de que pueda aparecer otros caballos de buena calidad. Pero antes de ser campeón de Chile con Carlos Mondaca, tú ya tenías un par de participaciones en campeonatos nacionales, un segundo y un tercero por ahí con Kenio Mendoza. Sí, efectivamente, cuando corríamos, digamos, en familia, anduvimos bien en un par de temporadas en la zona y también el año 83 estuvimos muy cerquita de ser campeones, quedamos segundos, así que igual lo disfrutamos a concho eso. Extraordinario. Ahora, con tu otro hermano, con Gustavo y con Alejandro, ¿no tuviste la posibilidad de competir como lo tuviste con el Queño? No tanto, porque Alejandro salió a la casa, fue a trabajar afuera, pero cuando estuvo cerca, sí, tuvimos una temporada muy buena, fue el año 85, tengo entendido, y la verdad que nos fue muy bien, premiamos, no sé, 4 o 5 parejas entre el grupo, y
y con Pelado corrimos el cuarto toro en una pareja de caballos. Correcto. Y sácame una duda, Juan Carlos, ya después de que pasó eso con en la época de correr en familia, después estamos, ya llegamos a los de Santa Teresa con ¿cómo se llama? Con Carlito Mondaca, y después tú te fuiste a correr a Santa Elba, ¿tengo entendido? Sí, efectivamente, me fui a Santa Elba, acá en el sur, sí. Ah. Porque en esa época, por supuesto, aquí estábamos en el paraíso de los de este deporte. Corríamos muy buenos novillos en todos los rodeos que había en la asociación. Y se escuchaba decir que en el norte, porque para nosotros desde muy guaya era todo norte, pero Correcto. básicamente para entrarle, los novillos no eran muy buenos. Entonces yo siempre decía, yo nunca me voy a ir del sur, porque aquí está el paraíso. Y bueno, don Ramón era amigo de otro amigo que tenemos acá, Jorge Andrés Rademacher. Era muy Sí. amigo, claro. Y el hombre lo invitaba acá, que viniera a correr y se quedaba ahí. Entonces yo creo que Jorge también hizo el contacto y por ahí hasta que llegamos a acuerdo con don Ramón, pero sin yo irme a, digamos, a Curicó en este caso. Entonces Correcto. Jorge Andrés tuvo la gentileza de facilitarnos acá las instalaciones, las pesebreras, qué sé yo. Y estaba el Keño ahí trabajando con él, entonces ahí hicimos equipo. Pero tú, el queño, trabajaba con Jorge Andrés y tú trabajabas con don Ramón. Claro. Pero Entonces, ahí corría con los Navarros, ¿con quién? ¿Con don Ramón también? corrí un par de veces con don Ramón. Lo que pasa es que ellos participaban en Curicó. Perfecto. Y, digamos, a principio de temporada corríamos siempre con el queño, armábamos pareja aquí, incluso juntábamos caballos de don Ramón con los de Jorge Andrés, y así funcionábamos. Entonces, Perfecto. cada uno en su zona. Pero sí también corrieron por el criadero Santa Elba. Sí, por supuesto, corrimos por y clasificamos, pero llegamos con un caballo lesionado, arrancado y lo pudimos correr. Correcto. Y después de esa, de ese, de eso, antes de meternos a en paralelo, ¿cuándo empezaste a criar tú? Porque el criadero el Tani era de Don Ernesto, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Y El criador y de el tuyo. fondo hubo que venderlo por distintas razones. Y cuando yo llegué a Santa Isabel, después de un año, pude recuperar una yegua que apareció en un remate. Y En la esa de tu yegua papá. era la tentación. La hija del Entonces, Taita en la ocurrencia. la hija del Tainter de la ocurrencia, exacto. Yo alcancé a amansarla, me acuerdo. Y ahí tuve que irse porque se vendió prácticamente todo el criadero. Entonces recuperé esa yegua y ahí empecé yo el año 92, 93, empecé con el criadero. Y sácame una duda, ¿por qué tú tienes dos criaderos? Tienes San José de Loa y el Tani, Claro. porque los dos hoy día estás criando tú a nombre tuyo en los dos criaderos. Claro, yo empecé con ese nombre, San José. De hecho, se llamaba San José, porque mi viejo se llamaba José Ernesto. Entonces le Sí, por puse supuesto. San José. Pero me llamaron de las aguas acá en Osorno a última hora diciéndome que ya había un criadero con ese nombre y tenía que cambiarlo, pero en el momento, porque se dieron los papeles a Santiago. Y como a mi viejo le decían Don Loa en el campo, entonces por esa razón yo le puse así, San José de Loa. Perfecto. Y Y después de un tiempo, obviamente quise volver a los orígenes y elevando una solicitud hacia las aguas para poder usar el nombre del Tani.
porque tuvo mucho tiempo sin movimiento, así que me autorizaron, así que ahora todo lo que crío es a nombre del criadero Stanley. Perfecto, o sea, manteniendo el criadero de tu padre. Exacto. Ya, y de la familia, ¿eres el único que cría hoy día? Sí, soy el único que cría. Pues Gustavo corre para acompañar a amigos nomás, no es que sea, él se dedica a otra cosa. Entonces, lo hace así esporádicamente. Correcto. Para acompañar a algunos amigos. Ya, y Alejandro no ha seguido criando él. Alejandro crió al principio, pero después ya no. Después ya dejó de criar. Ya. Y tampoco por el lado alqueño, bueno, ella sería la familia de él, digamos. Claro, claro. Él tiene algo, pero no. Muy pequeño, no sé si sigue con una o dos yeguas por ahí. El problema es cuando no tiene dónde tener uno, es complicado, tiene que estar arrendando talaje, así es que es un poquito difícil, claro. Es un cacho. Oye, y cuando recuperaste la tentación después, ¿pudiste recuperar algún otro caballo de los originales de tu padre o partió todo el criadero partiste con la tentación? Sí, partió con la y al año siguiente recuperé otra yegua yo que venía del papayero. ¿Ya? Así que con esas dos empecé el criadero San José. ¿Cuál era esa? No, es una yegua que no sé. Obviamente cuando las traje no la seguí yo, pero una yegua que era nieta del papayero, era hija de un potro del papayero en la Morena Ingrata. La yegua con la cual salimos tercero, con el que íbamos a Rancagua, el año 86, me parece. Así que esas fueron las dos yeguas, pero después me quedé con la tentación y seguí con ella, porque además no perdí años, me dio 20 crías la yegua. 20 crías, sin sacar embriones. Sin sacar embriones, efectivamente. Ah. Bueno, ahí está toda la línea del refajo que se retiró en este último campeonato, claro, de criadores, que fue muy bonito el homenaje que le hicieron ahí con tu hermano Gustavo, entró en el caballo, sí, en el potro, sí, que el potro ya había sido campeón nacional de criadores hace un par de años atrás. Claro, efectivamente. Corriendo con Alejandro. Claro, estaba corriendo. Claro, exacto, Gustavo con Alejandro Sobrino. Exacto. Ahora, es bonito porque al final, si bien es cierto, tú entraste al criadero más exitoso de todo desde que estamos nosotros. La federación partió el año 62, pero ningún criadero puede mostrar los éxitos que tuvo Santa Isabel. Y tú, en paralelo, a estar en Santa Isabel y aprovechando la oportunidad de usar también todos los potros que tenía el criadero. Formaste un hoy día va a ser difícil encontrar un criadero con mejor clase que el tuyo. Claro, aprovechando las garantías acá, por supuesto, para usar esta tremenda genética que hay en el criadero de Santa Isabel, y mezclado con la rusticidad de lo que teníamos nosotros, de los andrajos. La verdad que muy buenos resultados, inesperados por lo demás, ser campeón nacional, nunca lo esperé, y lo mismo que haber ganado la exposición nacional también, pero son cosas que se dan porque, bueno, uno no las persigue, parece que es más fácil así la cosa. Sí, yo creo que hay que hacer bien las cosas, ¿no? Yo creo que por ahí va el cuento, tratar de hacer lo mejor posible las cosas, y los resultados vienen un poquitito por añadidura, no es por no es que lo estés buscando tú en ese momento. Así es, porque mientras más se buscan las cosas, más difícil se pone el camino para llegar a ellas. Correcto. No, y ponerse, yo siempre creo que le escuché alguna vez a un primo que dijo, hay que ponerse metas alcanzables, porque si tú te pones metas no alcanzables, lo vaya a pasar pésimo. Y tiene toda la razón. Sí, sin duda. Es lo que yo le trato de inculcar a mi hijo, y son
algunos consejos que le doy a amigos también que están recién empezando. No hay que justamente ponerse esas metas altas, pues si no va a vivir frustrado toda la vida. No, y lo bonito es que él mostró una calma, lo vuelvo a repetir lo que dije antes, la calma que él mostró corriendo contigo en la final de Criadores, tanto en la serie que yo los vi en la serie de la tercera Libre A cuando clasificaron, él corriendo muy tranquilo, muy pausado en los arreos, haciendo una tajada por toro, la primera la defendía, la segunda la hacía, la de atrás la trató de hacer siempre. Yo lo encontré espectacular, y corriendo un potro también criado por ti. Claro, efectivamente. Bueno, eso es, eso son satisfacciones que da este deporte, de poder correr caballo criado y correr con un hijo, correr con la familia. Efectivamente, yo le inculcaba, como te decía, mucho eso, tratar de hacer en un rodeo lo mismo que hace en la casa uno, porque estamos disfrutando. Así es que en la medida que uno se pueda, que se presente el toro, podemos atajar, y si no, no atajamos nomás. Así que creo que eso lo ha asimilado bien el muchacho. Y él ya está, ustedes están viviendo en el criadero, tienen todas las facilidades, están los caballos ahí mismo, están todas las instalaciones. ¿Él sube a caballo en la semana o solamente los fines de semana? Sí, cuando puede, pues llega una hora no buena en la tarde, oye, pero cuando sale a mediodía, sin duda que va inmediatamente a andar a caballo. El fin de semana no lo perdona, así que el domingo tampoco se puede descansar, pues hay que ensillarlo. Pero, oye, yo tengo los cabros míos un poquito mayor que los tuyos, y por Dios qué gozo cuando corren ellos. Yo hoy día ya me di por vencido, el rodeo me la ganó. Yo dije que no soy para correr, pero sí lo paso bien, y güey, eso no quita que vaya a correr un torito, pero a la competencia, los chiquillos, y uno disfruta viendo los cabros, viendo madurar, viendo resolver, siendo buenas personas, porque tú los ves que ellos, el correr, el ser de caballo, ser un caballero, la palabra caballero viene de andar a caballo, de gente de caballo. Entonces yo creo que eso no se puede perder. La competencia nos nubla, todo el mundo queremos, vamos a Rancagua y si no premiamos andamos, pero como que andamos atorados, y resulta que no es así. Hay que disfrutar que anduvieron bien tus caballos, hay que disfrutar que atajaste, hay que disfrutar que corriste dos, que corriste tres toros, y eso se ha perdido. Sí, sin duda, por eso te decía hace un rato yo que cuando puedo les digo esto mismo a los amigos que están iniciándose, váyanse con calma, porque como tú dices, ahora todo el mundo quiere llegar a Rancagua, esa es la meta, y eso es imposible si no se hacen las cosas pausadamente y bien hecha, y hay que esperar, y todo tiene su tiempo. Entonces el que se apura va a llegar tarde. Correcto. Juan Carlos, y no quiero entrar, quiero dejar para la segunda parte, después de que estemos con nuestros auspiciadores, toda la época de Santa Isabel, porque yo creo que ahí hay harto para vender y harto para contarle a la gente. Pero cuéntanos un poquito antes de qué es lo que estás haciendo tú hoy día, aparte de trabajar tus caballos. Ya, no, yo estoy, como dicen, viviendo de mis rentas. Estoy, sí, trabajando caballos, trabajando mis caballos y haciendo un par de asesorías por ahí, así que en eso no nos entretenemos. Pero, ¿y la idea de la temporada es correr con Juan José? Sí, sí, es correr con él, disfrutar y dejar un poco la competencia de lado, porque creo que ya es suficiente. Hay que dejar a la Santa tranquila. Pero, está bien, pero cuando queda hilo en la carretilla, de repente, como uno dice, porque tú eres una persona todavía joven, tienes una persona que tenés todavía mucho que darle al rodeo, y a lo mejor seguir aumentando tu número. Entonces da como un poco, a ver, la gente ya quedamos todos medio dolidos, porque era un espectáculo ver correr a Santa Isabel, ver la collera emblemática de Loaiza y Tamayo. Para nosotros era
no, nacimos, los que nos gustó el rodeo, nacimos viendo los correr y disfrutando cómo corrían. Cuando se muere don Agustín, empezó a declarar, la familia no apoyó, la familia no tengo idea cuáles las razones, pero ellos decidieron, después de un corto tiempo, sacar la competencia para afuera y dedicarse solamente a la reproducción, y el criador hoy día está dedicado a reproducir y sacar caballos para un tema más comercial. Entonces, da mucha pena porque a mí me encantaba, o sea, no coincidí, en la mente que no estuviera Loaiza y Tamayo en Rancagua era algo como impensado, o sea, era algo, sabíamos que iban a llegar y que iban a estar sí o sí, y en todas las pollas que hacíamos, donde fuera en la apuesta, no, siempre había postores para ustedes, aunque fuera un año un poquito más apagado, siempre había gente que apostaba. Y hoy día, yo creo que eso se echa de menos. No sé, tú me puedes decir, no, ya quiero bajarle un poquito, no pedirle tanto a la santa, pero la adrenalina de la competencia, ¿no te atrae? Sí, eso está siempre presente, sin duda, pero uno con los pies bien en la tierra, si no están las herramientas, tampoco se ilusiona mucho. Pero como te digo, lo principal ahora es poder disfrutar y correr en familia y poder correr mis caballos, sin ninguna pretensión. Entonces ahora, obviamente, si se dan las cosas, pucha, felices, pero si no, igualmente vamos a estar disfrutando. Bueno, aquí ya estaría para la casa, para los viejos que tengan las herramientas, acérquense al maestro, porque yo pienso, o sea, no me podéis pedir que me quede tranquilo si me decís voy a salir de la competencia, y tampoco te puedo pedir, porque no correspondería decirte, oye, ¿por qué no competís con Juan José? O sea, no es, son, hay que ir quemando capa. Entonces, pero yo creo que hartos viejos que ven este programa, yo creo que soñarán algún día con tener a Juan Carlos Loaiza en su equipo. Y yo creo que equipos grandes hay todavía en este país, y estamos a tiempo todavía de sacarte un poquito más de tu, de ver más, un poquito más de Juan Carlos Loaiza. Claro, pero como digo, lo veo difícil porque me va a costar salir de la zona, y ahora las prioridades son los estudios de los muchachos, y que hay que ver cómo se va presentando la cosa. Sí, pero si yo corriera con Juan Carlos Loaiza, me da lo mismo tener que ir pegarme los piques para el sur a correr. No tengo ningún problema. Se le agradece. No, sí, tenemos harto para conversar, porque vamos a conversar también de ese viaje a Brasil que nos pegamos juntos años atrás, así que yo creo que eso fue bonito y hay que recordárselo a la gente. Juanca, vamos a ir a una pequeña pausa con nuestros auspiciadores y en unos 2-3 minutos volvemos a la segunda parte de La Pata de los Caballos.
En Curicó va a encontrar una talabartería de gran trayectoria y excelente calidad. Talabartería El Monte. Somos fabricación de artículos corraleros, ventas por mayor y al detalle. Contamos con una gran variedad como riendas, lazos, cabezadas, cinturones, cartucheras, billeteras, bozalillos, monturas, estribos, espuelas, carpas para caballo, mantas y mucho más. Todos nuestros productos son garantizados y de gran calidad. Contáctenos al más 569-8721-9273. Único local en kilómetro 185, lado norte, ruta 5 sur en Curicó. Talabartería El Monte. Calidad garantizada. La buena carne. Ricas carnes nacionales, todos los cortes. Vacuno, pollo, cerdo, todo en un solo lugar. Rotisería, panadería, pastelería, lácteos, abarrotes, licores y mucho más. La buena carne, las cosas ricas de Talca, en Una Norte, esquina 6 Oriente. Visítenos y se sorprenderá. Nuestros productos son con altos estándares de calidad. La buena carne, la esquina de las cosas ricas en Talca. Clínica Veterinaria y Centro de Reproducción Equina Ecusvet del Dr. Javier Tapia Berli ofrece servicios de inseminación artificial, transferencia embrionaria, congelación seminal y banco de semen. Además, dentro de sus servicios clínicos cuenta con radiografías, ecografías, cirugía electiva, consultas a terreno y asesorías integrales a criaderos. Clínica Veterinaria y Centro de Reproducción Equina Ecusvet del Dr. Javier Tapia Berli. ¿Ya conocieron nuestros servicios? Mi nombre es Javier Tapia Berli, médico veterinario. Los invito a visitarnos en el kilómetro 11, camino a Colbún, o agenden su visita en terreno. ¡Los esperamos! Rincón Equino trae para ustedes los mejores suplementos, alimentos, vitaminas, accesorios y todo lo que necesita para su caballo. Las mejores marcas a los mejores precios, con entregas en la comodidad de su hogar sin costo adicional. Además cuenta con asesoría gratuita para todos sus clientes y también servicio de odontología equina a cargo de su dueña, la señorita Camila Donaire Barrios, médico veterinario de la Universidad de Concepción. Contáctenos en nuestro fono WhatsApp más 569-8501-0989. Búsquenos en Instagram como Rincón Equino. Despachamos en la séptima octava región y enviamos a todo Chile. Rincón Equino. Una empresa consolidada en el rubro. 20 años de experiencia. Contamos con 5 equipos disponibles para atender desde la región metropolitana hasta la octava región. Contamos con modernas máquinas de última generación. Cotice y trabaje con nosotros. Herrera Hermano, sabemos de forraje. Ruta 5 Sur, kilómetro 264, comuna de Maule. Super Caballo, producto único en el mercado, suplemento completo para la dieta del caballo en entrenamiento y competencia, 4 en 1, multivitamínico, isotónico, protector articular y mejora para los cascos, un producto fácil de usar al ser todo en uno. Contáctenos y conozca de Super Caballo en www.supercaballo.cl, en nuestro WhatsApp al más 569-6149-2826. O en Instagram como Suplemento Super Caballo. Suplemento Super Caballo.
¿Sabía usted que en Talca cuenta con un especialista en carne porcionada en la medida justa para su negocio? Así es, Carnes La Fortuna, enfocada en entregar productos frescos y de calidad. Entre nuestros productos contamos con churrascos de vacuno, pollo y cerdo para sangucherías, fuentes de soda y restaurante. Bandejas porcionadas para almacenes, mini market, supermercados, con carne molida, bistec, chuletas de cerdo, carne picada, osobuco de vacuno, cazuela surtida y mucho más. Haga rendir su negocio con Carnes La Fortuna. Despachamos de lunes a sábado. Carnes La Fortuna, en 3 Oriente, esquina 6 Sur, 976. Para consultas y pedidos, más 569-4256-4058. Visítenos también en redes sociales como Carnes La Fortuna o visite nuestra página web carneslafortuna.cl. Liceo Agrícola de Duao, estamos practicando doma. La doma consiste en fortalecer la relación persona-caballo. Yo le enseño una técnica en base al lenguaje con el caballo. Tienen que aprender todo cómo los caballos se comunican en forma corporal. Acá hay medialunas, hay picaderos, tienen unas maravillosas pesebreras, instalaciones son de primer nivel. La escuela es, aparte de ser preciosa, tenemos buenos profesores, un espacio gigante para aprender. Aparte de los caballos, se enseña de la agricultura, se enseña todo lo que tiene que ver con el campo chileno y nuestras tradiciones también. Sombrerería Río Aconcagua. Venta de sombreros a medida, chupallas, planchados, transformaciones, arreglos en general. Además, mantas, espuelas, taloneras, rienderos. Don Jorge Castro Rojas los espera en 25 Sur, 9 y media Oriente C, Villa Francia, en Talca. Haga sus consultas a nuestro fono WhatsApp más 569-9766-4345 o llámenos al 992-44-0662. Sombrerería Río Aconcagua. Expertos profesionales en chupalla y sombrero de huaso. Bueno, aquí volvemos a la segunda parte de La Paz de los Caballos con este tremendo invitado, don Juan Carlos Loaiza. Y digo don Juan Carlos Loaiza porque tú tienes una característica, o sea, independiente de los números, de las estadísticas, de que hoy día eres el jinete más exitoso del rodeo por tener 9 campeonatos nacionales, superaste por 2 a don Ramón, que tenía 7, pero
Yo quiero destacar otra característica tuya. Tú eres un caballero del rodeo. Eres una persona, nunca he escuchado a alguien que diga, oye, Juan Carlos es un gallo sobrado, es agrandado, me quise sacar una foto con él y no me pescó. Siempre con la amabilidad, yo te he visto no solo con la gente que te conocemos, de repente, tú sabes que cuando alguien llega a Rancagua, en el picadero o en las pesebreras, su aspiración es encontrarse con estos ídolos de nuestro deporte, porque ustedes son ídolos, o sea, querámoslo o no, siempre en todos los deportes los de alta competencia son los ídolos, que son la imagen de todos los que estamos debajo. Y yo te quiero felicitar porque tú siempre has tenido una actitud con la gente y con el público que te hace merecedor de la palabra caballero a carta cabal. Yo te considero así, te conozco muchos años. Nos tocó, como dije hace poco rato, un viaje que hicimos a Brasil, a correr la ACA ustedes en Brasil, que fue muy bonito, y yo creo que hicimos historia, porque eso no se va a volver a repetir. Ya estamos fuera de esa competición y de ese circuito. ¿Cómo se da, Juan Carlos, tu llegada a Santa Isabel? Eso se produjo en Rancagua. Ahí se llegó don Benjamín García Huidobro a conversar conmigo a la bajada, prácticamente a la escalera de la Medialuna Antigua. Sí. Entonces, digamos, ofreciéndome la posibilidad de irme a trabajar a Santa Isabel. Obviamente yo le contesté lo mismo que le dije a don Ramón. Yo no me vengo al norte. Si quiere, podemos conversar, pero con esa primera condición. No, hijo, no hay ningún problema si nosotros nos vamos a ir al sur. Así es que partimos conversando hacia las pesebreras y al final nos metimos a una pesebrera de potros, una pesebrera cerrada, a ver los términos, y bueno, la verdad que no fue muy difícil llegar a acuerdo. Así que feliz de haber tomado esta decisión, porque fue una etapa realmente maravillosa la que pasamos en el criadero junto con mi compañero Lalo. Lalo, ¿ya estaba ya en el criadero en ese minuto? Sí, Lalo estaba ya, no sé cuánto, pero un par de años, acuérdate que corría con Don Cote, la Cachita, corrían otros caballos primero. Así que Lalo, lo más probable que haya estado, no sé, 4 o 5 años antes que yo llegara. Correcto. ¿Y qué otros jinetes estaban? Porque estaba Don Coteco, estaba Lalo, ¿ya estaba Cacaro o todavía no? Sí, Ricardo de la Fuente también estaba. Estaba los Yañes. Negro Cortés, Alberto Yañes también estaba. Alberto Yañes, el Negro Cortés. El Negro era para lo tenía en esa época para la rienda, estaba. Claro, y corría con Alberto, efectivamente. Perfecto. Y te tocó Tito Bustamante con Don Oscar, o ya no estaban ellos? No, ya no estaban. Ya no está ni Cote y no está don Oscar tampoco. ¿Coteco tampoco estaba cuando llegaste tú? Tampoco estaba, porque llegó a reemplazarlo don Benja. Perfecto. Bueno, dicen que en Santa Isabel el que armó el criadero, la segunda pata del criadero fue don Coteco, y el que manejó la parte competencia del criadero fue don Benja. Yo creo que ambos tienen un rol importante en la formación más tardía del criadero. Los orígenes no los conozco mucho yo, pero bueno, Don Cote compró varios vientres que dieron muy buenos resultados, y don Benja también llegó a hacer lo mismo, a buscar vientres y llevarlos para mezclarlos con estribillos. ¿Y el estribillo ya estaba en el criadero cuando llegaste tú? Sí, el estribillo estaba bien, está viejo ya, con el lomo muy, muy abajo.
y la verdad es que al par de años después que yo llegué murió. Ya. Y a ver, yo tengo entendido que ustedes, pues yo les escuché algunas entrevistas por ahí, que lo que hacían con Lalo era cada uno elegía qué quería correr y cada uno trabajaba en su casa y se juntaban en la temporada a correr y cada uno ponía lo más firme con lo más firme. Sí, efectivamente así era. Obviamente Lalo seguía la línea materna de la cachita, siempre la siguió Lalo, entonces por supuesto yo no me metí ahí. Perfecto. Así que, pero habían igual otras líneas. Bueno, entonces la selección era muy buena que había en ese momento, entonces no era difícil, digamos, hacer la selección. Había una serie de yeguas de que venían de Piguchén, que por Dios que le dieron éxito a Santa Isabel. Sí, mucho, mucho, mucho éxito, especialmente la Queluna, la Queluna, la Ociosa, hay que hablar. Y, exactamente. Bueno, y el primer campeonato, porque, a ver, siempre cuando uno llega está la expectativa. ¿Cuántos años te demoraste desde que entraste a Santa Isabel a obtener el primer triunfo? Triunfo, estamos hablando, a ver, guardemos las proporciones, porque uno debería, yo pienso que uno debería celebrar como chancho cuando corre un cuarto toro en Rancagua, cuando sale tercero, cuando sale segundo, cuando sale primero. Son tremendos logros que son muy difícil de hacer, y ustedes, no sé, si tiramos una estadística de los campeonatos nacionales, todos sabemos que tú tenés 9, pero a lo mejor ni tú sabes cuántos segundos tenías o cuántos terceros tenías, o a lo mejor sí, pero sí, lo que te quiero decir que la estadística es mucho más fuerte de la que nosotros manejamos como número grueso. ¿Cuánto te demoraste con Lalo en tener el primer triunfo? Estamos hablando que saliste primero, segundo, tercero en Rancagua. Yo llegué el año 92 al criadero, en mayo del 92. O sea, para correr la temporada 92-93. Claro, claro. Y ahí yo creo que corrimos cuarto en una pareja de caballos, no lo tengo muy claro. Y el año siguiente, el 94, fue el año en que logramos ganar el campeonato en unas yeguas nuevas en esa época, que era la Esbelta con la Escandalosa. Pero, Zach, mira, hay una cosa que es súper puntual. Nosotros veíamos, ustedes llegaban a Rancagua y también pasaban los clasificatorios. Hacían una carrerita de 7, de 8, después hacían una carrerita normal, y había otro que hacía una de 12, una de 13, una de 12, pero llegaba un minuto en que primer lugar, segundo lugar, tercer, y de repente entre los tres estaba metido Santa Isabel. Como que los viejos pestañaban y estaba Santa Isabel metido. Y llegaba el día domingo y ustedes guardaban caballos, ustedes los caballos los ocupaban el domingo, en la tarde, y los viejos les cuesta mucho, parece, cuando llegan a Rancagua, te entusiasmas con el público, con todo, les cuesta mucho a los viejos tratar de dosificar. Si Rancagua es muy matador de caballo. Sí, porque como tú dices, la gente no, la verdad es que uno no se mide, y a mí me pasó al principio también, para tratar de hacer bien las cosas, uno exagera un poco. Pero después, con el tiempo, la experiencia, le va enseñando a uno, y la verdad que, si bien uno no dosifica, nosotros nunca buscamos atajadas grandes. Siempre tratamos de marcar en la medida que el novillo nos permitiera. Y yo creo que eso nos ayudó a mantener una regularidad que en momentos, como tú dices, de repente aparecíamos, digamos, en los puestos de avanzada, sin haber exagerado, digamos, en la exigencia de los caballos. Y tampoco ustedes exageran en hasta ni en las celebraciones. Yo me acuerdo que siempre fueron muy mesurados, porque, no sé, pues yo creo que todos soñamos con estar en un cuarto toro, y lo que ustedes lograron, que fuera un campeonato, o un tercero, un segundo, es soñado.
y ustedes era como que no sé, fueron, no sé si era por un exceso de respeto, a lo mejor eran más tímidos en su manera de actuar, pero fueron siempre mesurados hasta en el triunfo. Yo creo que eso viene de la cuna, Carlos, porque siempre nos enseñaron, bueno, el caso mío, los padres nos enseñaron a ser siempre prudentes, respetuosos, y especialmente con el prójimo. Yo creo que eso nos quedó muy, muy grabado y logramos llegar hasta el final siendo así. Y bueno, tú tuviste 6 triunfos con Lalo, ¿ya? Y tuviste uno también con el Negro, en el Banquero y el Batuco, que fue, ahí fue algo divertido, porque yo fui al remate el día miércoles, o el día jueves, miércoles hacía siempre el remate Santa Isabel, y claro, el Batuco, se vendió el Batuco en el remate. Así es. Y los dos fueron a remate, los dos caballos. Y el Batuco, bueno, lo compró Urrutia y después contrató al Negro, y el Negro siguió al Batuco, digamos. Claro, siguió, exactamente. Y el Banquero, ¿qué pasó con él después? Se vendió igual, no sé quién se quedó con él, pero se vendió igual el caballo. No sé si después del remate o el año siguiente, pero también se fue a la mitad. Mira, pero los criaderos en general tratan de no correr caballos, tratan de correr yegua y potro, porque son a la vez herramientas de selección para futuro, para poder hacer la mezcla a futuro. Entonces, se entiende por ese lado que eran dos caballos castrados y por eso que se vendieron, digamos. Hoy, ¿te acuerdas tú del viaje que hicimos a Brasil entre medio, cuando Chile le tocaba ir a la FIC, a Estello, a 30 kilómetros de Porto Alegre? Y dentro de los criaderos que fueron al rodeo que se hizo ahí fue Santa Isabel, que corriste tú con Lalo. Claro, efectivamente, llevamos el fantástico y el filtrado. La verdad que fue una odisea, ¿no? Me toca a mí llegarlo. Va a llegar a correr las charoles, las vaquillas charoles de como 600 kilos. No, si era una cuestión increíble. No, si fue. Oye, cuando estábamos ahí con el nieto Cacaro, estábamos en la orilla de la media luna y pasó en el aire una que pasó. Claro, pasó la piña aérea, y lo vamos a decir a ustedes. Claro. Caímos sentados uno a cada lado, si fue. Fue más o menos duro. Juan Carlos, de todo tú corriste, no sé, pues yo creo que si me nombráis todos los caballos buenos que corrieron en tu día, pueden haber miles, pues, bueno. Pero hubo una historia que en algún minuto tú me la contaste, porque el arriero lo vendió tu papá y después lo recuperó. Así es. Lo vendió, claro, caballo con bastante edad, digamos. Lo vendió de 4 años él. Exacto. Y lo recuperó como a los 16, por ahí. Claro, hay una historia respecto a eso. Siempre se juntaba un grupo de amigos en Panguipulli a conversar después de haber ido al banco, ¿no es cierto? Y bueno, había un amigo que tenía el arriero y ya de alrededor de 15, 16 años tal vez, y mi viejo tenía hermano, era bastante menor y era el ajiaco. Entonces los dos necesitaban compañeros, entonces ninguno quería vender y los dos querían comprar. Entonces, los dos querían comprarse mutuamente entre los dos. Claro, quería comprar para tener de compañero para el puerto que estaba solo. Entonces llegaron a acuerdo de tirar una moneda al aire. Chuta. Y el que ganaba, compraba. Así que así lo hicieron.
con testigos, por supuesto. Y bueno, ganó mi viejo y llegó con su mango a la casa de vuelta. Así es que es una anécdota y él entretenía. Y el ajiaco con el arriero, después los corrieron ustedes. Claro, el arriero venía con un problema de enfisema pulmonar. Bueno, lo cuidamos harto en la casa con una pecerera adecuada, con la comida remojada. Y al final el caballo como que alivió, dejó de tener ese salto en el Ijar y se pudo correr y logramos hacer los méritos para ir al campeonato nacional y llegamos a Talca el año 74 y ese fue mi primer campeonato. Así que volví a mi ciudad y volví a tu ciudad otra vez, imagínate. Y ese es el último campeonato que se hizo en Talca y en todo Chile, fuera de Rancagua, porque ya el año siguiente se fueron a Rancagua y no han salido más de Rancagua. Y no debería salir tampoco en el corto plazo, por lo menos. Pero bonita historia, y ahí corriste con quién los potros. Con mi viejo. Él corrió el arriero, yo corrí el ajiaco. No premiamos, pero fue una tremenda experiencia. Bueno, pero imagínate. ¿Cuántas veces corriste con tu papá en los clasificatorios? No, en clasificatorio yo creo que no alcanzamos a correr clasificatorio con mi viejo. ¿Rancagua, ese campeonato nacional de esa época? No había clasificatorio cuando fuimos a... Ya, pero a campeonatos nacionales, ¿cuánto? No, corrimos, a ver, dos campeonatos nacionales, sí. ¿Con tu papá? Claro, bonito. Exactamente. Bonito. Sí, con caballos. Caballos trabajados por uno mismo. Anduvimos bien, imagínate, el año 85, que la verdad que nos fue harto bien. Con una pareja de yeguas nuevas, ganamos en esa época el champion de yegua. Imagínate lo que era para uno ganar el champion de yegua. Claro, porque en esa época cada serie era un champion. Claro, cada serie era un champion. Y segundo salieron los campeones de Chile, Dan Cardemil con Juan Pablo. Mira, la primera con la mirada. Claro, llegamos con nuestra medalla colgada en el pecho a la casa, voy a decir que inmensamente felices con ese logro. Y también corriendo con tu papá. Claro, con él, pues exactamente. Corriendo ya con él. La riña y la galopera. Esa es la pareja. Oye, Juan Carlos, independiente ya de esa etapa, me queda claro cuáles son la filosofía que estaba detrás en la enseñanza de tus padres y de ustedes como familia. Pero, ¿qué caballo bueno? Yo sé que va a salir el talento, pero si me nombrara ahí tres potros, porque a ti no te puedo decir uno, nómbrame tres potros que te marcaron en tu vida. Bueno, está fácil, pues, sin duda el ajiaco, porque con él llegué a mi primer campeonato. El papayero, que fue realmente extraordinario, el talento, para qué hablar de él. Así que no hay por dónde perder. Los tres caballos, la verdad que me marcaron mucho. Y de esos tres potros, ¿qué queda hoy día para atrás en la reproducción? El ajiaco estaría en la tentación, digamos, estaría... Todo lo que tengo yo viene de ese origen. ¿Y qué potro? Muy poco quedó el papayero, lamentablemente. Ahora yo no sé si el manco iba a marcar su calidad o no, porque quedó muy poca descendencia. No, y en Brasil no fue lo esperado tampoco, no dio, eso te lo puedo decir porque lo estudiamos allá y no dio lo que dieron otras líneas que se fueron de Chile. Y tres yeguas que te hayan marcado. Bueno, sin duda están las yeguas que nos dieron grandes éxitos en el criadero Santa Isabel. Y
yeguas que no fueron conocidas. Bueno, hay una hermana de los potros, el arriero y el ajiaco. Esa yegua fue realmente buena porque nosotros normalmente íbamos a correr a degustar aire a mi viejo a Cautina a correr, porque él era de allá. Entonces, cada vez que hay un rodeo, ponte tú en Temuco, en Vilcún, en Carahue, Balacosta, en Villarrica, Pucón. En Villarrica siempre se hacía un rodeo muy grande, de 70 hasta 100 parejas en la serie libre. Y ahí corríamos con pelado y corríamos a yegua y lográbamos premiar. Imagínate nosotros que no teníamos nada de experiencia, que no lejos de ser jinete, podíamos premiar, significa que la yegua era realmente buena. Así que yo creo que... ¿Cómo se llamaba esa yegua? La vaquita, sí. Así que esa es una yegua muy, muy buena. También tuve la oportunidad de correr otra yegua que se llamaba Tapaíta. También fue muy, muy buena. Con esa llegamos arrancada con Leonardo García. Y cuando mejor estuve, hay otra historia, la juntamos con el Regalón, el caballo de Juan Valderrama. Ya. ¿Te acuerdas de ese caballo tú? Sí, el de la rienda. Claro, exactamente. Acordaron de correr juntos, nuestros padres eran amigos, y por alguna razón Juan, no, cuando el caballo llegó, no pudo venir, así que yo me subí a él. Y realmente el caballo era extraordinario, era muy, muy bueno el caballo. Me acuerdo que fuimos a un rodeo de Tolten, que iba de Temuco para la costa. Y en esa época nos ganamos el Champions con 30 puntos. ¿Sin punto salida? Sin punto salida. Así es que... Salvaje. Quédate, muy, muy bueno el caballo. Y épocas que campeonatos nacionales salían con 18, con 21, perdón. Entonces estamos hablando de que tiene que haber sido salvaje. Sí, no, muy, muy bueno. Y de hecho, bueno, la gente se ha llegado y cuando nos felicitaron y mencionaban que el récord, no sé si nunca lo ratifiqué eso, que el récord lo tenía don Ramón con don Ruperto con 29 puntos. Pero lo máximo se ha perdido en ese minuto con 30. Con 30, claro. Pero pero la verdad que fue muy bonito. No, pero un tremendo. O sea, imagínate don Ramón con don Rupa, haber tenido 29, que ellos tuvieron una década ganando también. Si los 7 triunfos de don Ramón fueron anteriores a los 9 tuyos. Claro, sin duda. Están traslapados, digamos. No competiste con don Ramón, a eso es lo que me refiero. No, exacto. Oye, y ¿cómo se llama? De las yeguas de Santa Isabel, ¿para ti cuál era la...? Nómbrame tres que te marcaron. Bueno, las Berta, la Escosa y la Estimulada. La Berta, la yegua es muy buena y yo creo que la Estimulada era la mejor. Ya. Y de las hijas del talento, ¿cuál es la que tú ves como futura madre que te crees tú que puede llegar lejos de lo que te tocó correr? Bueno, no alcancé a correr muchas crías, casi nada. Corrí la delicada que es hija de la Estimulada. Cuando fuiste campeón de Chile con la usura. Claro, exactamente. Con la salvedad que la delicada no se parecía en nada a su madre, pues. La Estimulada una yegua liviana, rápida, muy cómoda. Y esta costó mucho para llegar al nivel que mostró. Fue muy difícil hasta que logró entender y de un día para otro la yegua entró en línea y ahí no aflojó más. No, yo no sé, voy a decir una estupidez, pero los hijos del talento son difíciles de hacer, pero cuando entran son extraordinarios. A mi gusto, lo que yo he visto, no sé si están así, pero yo he escuchado muchos arregladores que se complican un poco con los talentos. Es que son,
Yo diría que son más como los caballos antiguos. Estamos mal acostumbrados a que ahora los caballos, especialmente los que tienen algo estribillo, son fáciles, son muy fáciles, aprenden todo muy rápido. Y lo del talento, por eso digo que son como los caballos antiguos, que se demora mucho más, uno, tal vez dos o tres veces más que un caballo digamos, del estribillo. Si por esa razón lo hayan más complicado, porque, como te digo, creo yo que estamos mal acostumbrados. Sí, el estribillo marcó, como que nos cambió el switch, pero el problema también, que ese mal acostumbramiento, son caballos que a los 7, 8 años están ya terminando su competencia y normalmente con algún tipo de lesión. En cambio, cuando tú esperáis los caballos y los sacó ustedes eran increíbles, pues sacaban los caballos de repente a correr su primera temporada a los 10 años, y eso, claro, tenéis que tener una cantidad de caballos que te permita hacer eso, porque no en todos lados podía esperar hasta los 10 años, pero ustedes fueron en ese sentido súper machaca y hicieron la pega. Ustedes sacaron los caballos tarde y ahí está el resultado, que corrieron hasta, y los que salieron fuera del criadero siguieron corriendo en otras manos. Así es. Podíamos esperar, porque la verdad que nadie nos exigía, nadie nos apuraba, andábamos a nuestro ritmo, y yo creo que la única manera que los caballos duren es no anticiparse. Los caballos tienen que madurar ellos, madurar su esqueleto, para aguantar todo lo que tienen que hacer. Entonces, un caballo ya bien adestreado y maestro, yo creo que desde los 9 años, tal vez, si es adelantado el caballo desde los 8 años, puede salir a competir, pero antes es un riesgo muy grande. Sí, ya tenemos claro, y hemos tenido otros invitados antes, que el caballo está maduro de hueso recién a los 6 años, por lo tanto, antes de eso estamos corriendo un riesgo muy grande. Hay algunos en la historia, hay caballos que son superdotados, que han salido a los 4 años y han llegado a correr a los 20. El Fichero, me acuerdo de Rodrigo Claro, corría a los 4 años en Rancagua, cuando se corría la serie mixta, ¿ya? Cuando partió la serie mixta en Rancagua, ganó la serie mixta con 4 años y medio el Fichero. Pero después se retiró corriendo la final con 18 y medio y podía correr otro par de años. Entonces, la verdad es que son caballos excepcionales, pero no podemos pensar en las excepciones, miremos en el grueso. Los caballos. No, exacto. Lo mismo pasó con el Zorzalero, también un caballo que lo sacaron como los 3 años y medio y no aflojó nunca, y siendo un caballo de no mucho físico. Pero como tú dices, son la excepción a la regla. Pero yo me acuerdo haber escuchado a Alberto Chuan, que en una oportunidad él leyó que le empezaron a sacar los caballos de 3 años y medio, de 4, 4 y medio, una cantidad importante de caballos en la amanecida. Y se dio cuenta que se los empezaron, se iban para abajo, tenía un bajón, o sea, tenía una aparecida y un bajón muy rápido. Y varios de ellos no tuvieron la recuperación. Entonces, ¿qué es lo que hacía don Alberto? Entraba a la pesebrera y los chacoleaba al manro. Significaba que no decía, nadie entraba en un caballo con la cola choca. Y bueno, don Alberto sabía, y por eso es que pudo defender muchos caballos, pero fue una época, no fue un problema de la amanecida, fue un problema que fue una moda de sacar caballos rápido, de sacar caballos. Y en el sur les pasó mucho que tenían lo que tú hablabas delante, unos novillos que eran de mentira. Entonces, los viejos ponían los caballos, lo hacían arriba de los toros. No tenían una vuelta, no tenían boca, no tenían nada, pero los caballos arriba del toro se ponían y atajaban. Y atajaban, claro. Después los compraban los viejos. Aprovechaban la inocencia. ¿Ah? Aprovechaban la inocencia. Pero esos caballos los compraban los viejos acá del sur, después del norte, y era imposible ponerlo, porque con los toros nuestros, los caballos era como que les cambiaban el switch y era otro deporte. Y efectivamente, acá nosotros tenemos que pelear con otro tipo de ganado. Por eso es que yo siempre he dicho que hay una pequeña ventaja deportiva en el sur con respecto a nosotros.
porque los caballos llegan menos desgastados. En general, ustedes corren ganado de mucho mejor nivel. Igual, todavía, porque yo sé que hoy día está más difícil el tema del ganado en todo Chile, pero siguen corriendo mejor que nosotros. Y ganado más fácil, sobre todo en la serie. Acá los Champions se hace un esfuerzo para hacerlo con un ganadito un poquito mejor, menos difícil. Pero premiar aquí hay que, por Dios, que hay que batallar. En cambio, usted allá en el sur, todavía se da la situación de que hay rodeos que son importantes, que son fáciles, que se sabe que hay ganado de mejor nivel. Como también habrá otros de ganado de carne. Claro, no, ahora se está viendo muy seguido el ganado de carne por acá. De pasar de ser el paraíso acá, especialmente en Valdivia, ahora ya casi no se ve el novillo americano, salvo uno o dos rodeos. El resto son todos, se hacen con ganado de carne. Pero es la realidad y hay que aceptarla, ¿no? Es que ese ganado americano viene para esta zona arrendado, si ese es el tema. Entonces, bueno, al final mucha cantidad de ganado se va de aquí, de la zona. Por lo mismo, muchas veces se viene para esta zona y se termina acá, no vuelve para el sur. Claro, claro, exactamente. Y aquí se calculaba que se llevaba acá como de 8 rodeos. Los novillos arrendados hacia la zona central. 8 rodeos completos. Y eso vino para quedarse, ¿eh? Ya no hay vuelta que darle. El arriendo también está llegando acá, lamentablemente. Y en el fondo, a ver, tú hoy día, si se te da, que yo creo que va a ser difícil, pero si se te da que vaya a correr solamente con Juan José en familia, ¿en qué club están ustedes? ¿Perdón? ¿Tú en qué club estás hoy día con tu hijo? Estaban en Panguipulli. ¿Ustedes siguen en Panguipulli? O sea, siguen en... Vamos a ver. ¿Y van a seguir corriendo? ¿Y van a seguir corriendo? Sí, claro, no, de la asociación no nos movemos, efectivamente. Correcto. Oye, Juan Carlos, caballos castrados, ¿qué te marcó a ti en la... Bueno, tendríamos que nombrar el banquero, porque fuiste campeón de Chile en él, pero no necesariamente era el mejor de todos los que te tocó correr. No, pero al final, a pesar de sus limitaciones, fue muy, muy noble el manco. Y la verdad es que no corrió mucho más caballos castrados. Bueno, te mencioné el regalón. Pero no recuerdo algún otro caballo. ¿El Lolero? ¿El Lolero? El Escogido. El escogido corría, claro. Esa collera fue buena y también tuvieron el Diluvio y el Dedal. El Diluvio fue un caballo bueno, efectivamente. Fue un caballo muy, muy bueno. De hecho, de potro igual, pero hubo que castrarlo porque se puso un poco incivilizado, así es que se castró y quedó muy bien el caballo, fue muy bueno, caballo rápido, caballo arreglado, muy buena boca, efectivamente. ¿También corriste el filtrado, caballo castrado después? Claro, pero no tenía una lesión en una pata y no empezó muy bien. De potro, los dos o tres primeros rodeos andaba muy bien hasta que se resintió. Me acuerdo, un rodeo de Molina, andábamos corriendo con mi compañero allá y ahí no tengo el caballo, algo le falló y la verdad es que ahí dejamos de hacerle presión. Correcto. Y ahí en Santa Isabel, bueno, sigue trabajando caballos tu compadre Janito Fuente. Claro, efectivamente, él sigue acá haciendo caballo. Ya, y tú en el fondo trabajas caballos de tu criadero y trabajas algo de afuera o nada. No, por el momento no, pero efectivamente está la posibilidad de que me den las facilidades y para traer un par de caballos. Así que ahí
trabajamos juntos con mi compa, yo le ayudo. La verdad que estamos haciendo lo mismo que hacíamos siempre, salvo que no trabajo caballos del video directamente, pero sí trabajamos juntos con Alejo. Y a tu criadero, al criadero El Tani, hoy día que tú estás diciendo que la línea que estás siguiendo con el criadero de tu padre, ¿qué estáis trayendo de afuera? Porque yo sé que hiciste una mezcla ahí con los Valdebenitos, algo trajiste del mismo potro que tú corrió hoy día, el patrón, e hijo el requinto, en la linda noche. La linda noche, un escándalo, efectivamente, escándalo de la tentación, sí. Estoy reproduciendo ese y también en la medida que no se me tope mucho el potro que corre mi hijo, el Oropel, que ese es con escándalo. Entonces tengo que buscarle madres por ahí que no se acerquen mucho a la sangre. Pero la línea materna por abajo están los dos, se topan con la base de tu criado. Claro, claro. Exactamente, las dos madres son propias hermanas. Ya. Bueno, la sí, pero la... Estoy abriendo un poco. ¿Ah? ¿Para ir abriendo? Estoy abriendo un poco en vientres, tengo vientre de Caballero, Ronaldo y Mono. Así que afortunadamente salieron hembras y esos son los vientres del futuro, digamos. No, y se dio una casualidad que el otro día en una entrevista que hicimos en este mismo programa a Gustavo Valdebenito me habló de que las líneas que metió son escorpión, escándalo, talento, o sea, metió las líneas que tú tienes, claro. Digamos. Hizo la misma mezcla que tú eres. Claro, parece, efectivamente. Pero bueno, eso el talento y... ¿se anda bien por arriba y por abajo o es distinto cuando entra por padre que por madre en lo que tú has trabajado? No, anda bien. Uno podría suponer que los machos son un poco complicados, pero la verdad que no. Acá hay uno en el criadero que se llama Medio, un maco ya tiene 12 o 13 años y la verdad que manco muy, muy dócil. Muy dócil. Está también el listón. El listón viejo. Es un manco que los anda acá. El listón lo anda el hijo de Tomás. Así que son mancos muy, muy dóciles, la verdad. ¿Y esos mancos no siguieron compitiendo exclusivamente porque paró el criadero? Sí, efectivamente. Era la pareja que salía en la temporada siguiente. Era la pareja firme que se suponía, pero... Bueno, pero el medio es la historia del criadero, porque es talento, madre escándalo, no una hija del escorpión, o sea, estamos hablando que toda la línea de los toda la línea, todos los genes, los mejores genes del criadero están resumidos en ese potro. Ya, y de ese potro también tienes tú, me imagino, en el criadero tuyo. Sí, efectivamente. Ya. Tengo hembras, así que feliz por las hembras. ¿Y tú comercializás o no llevas a remate, o vendes en privado? ¿Cómo lo haces para...? Porque todos los criaderos... De repente sí, puedo echar... Pero muy de vez en cuando he hecho remate, uno o dos, y de repente puede salir también alguna venta en privado, pero no es regularmente la cosa. Ya, pero porque todos los criaderos tenemos más de lo que necesitamos, o sea, no existe el criadero que dice voy a sacar uno o dos al año, eso normalmente se da la posibilidad de un potro y vamos. Exactamente. Ya, y tú tienes todavía el criadero tuyo, ¿está ahí mismo en Santa Isabel? No, yo no tengo nada acá. Ah, ya. Solamente ya. Un par de años trabajando nomás, pero el resto lo tengo todo en talajes por ahí. Ya.
Es el grave problema de los criadores. Muchos tenemos que tener los caballos repartidos y no es muy cómodo. Y cada vez que uno quiere hacer algo, hay que pegarse viaje, mover caballos, mover gente. Es más fácil. Es un poco complicada la cosa. Exacto. Así que al final le tomó la política, apunte tú de los machos, y se pueden vender al destete, se van al tiro, porque si no tienes un lugar seguro donde tenerlos, es muy difícil llevarlos a otro lado. En el sur también tienen problemas de robos de caballos, porque nosotros acá en la zona nuestra nos tienen de casero. La verdad es que acá no tanto, no es como preocupante la cosa. Pero yeah, a lo que yo me refiero principalmente es al manejo de macho. Si tú, ponte tú, lo llevas a un talaje, primero es difícil que te lo reciban. Pues sabemos que un macho ya de 2 años para arriba, su manejo se complica. Exactamente. Yo tengo la mala suerte que no tengo tampoco donde tener, estoy también con el mismo sistema de talaje y termino capando mucho, porque no son líneas que no quiero vender, que quiero dejar, porque tengo la madre, tengo el padre, entonces por algo lo quiero dejar. Y están los jinetes también, y están los jinetes. Tendrán que ganarse el título de jinete todavía, porque jinete es Juan Carlos Loaiza, los cabros míos todavía están en proceso. No, a propósito de eso. Bueno, ahora este último campeonato me dediqué a mirar un poco más y la verdad es que yo creo que nos retiramos a tiempo con mi compañera. Por Dios que hay buenos jinetes jóvenes, nombres que uno no ha escuchado, pero son muy, muy buenos, muy buenos. Está lleno de jinetes este deporte. Bueno, esto es lo que pasa, que hoy día los cabros tienen otra, no sé si son criados con otro tipo de leche, no tengo idea, pero son más displicentes. Nosotros como que costaba mucho pasar la barrera cuando la competencia se nos venía encima, nos chupábamos y salvo excepciones. El jinete, a medida que va subiendo, hay jinetes que van creciendo y la gran mayoría se va chupando. Que claro, esa es la diferencia entre el jinete bueno, el que cuando tiene que hacer una taja la hace, y eso ustedes lo hicieron siempre. Cuando yo te dije en antes, la certera, tú me decís, nosotros corríamos para hacer atajadas de 3, pero cuando tenías que hacer las de 4, las hacías de 4, o te salían de 4, pero ustedes muchas veces tenían que hacer una carrera grande cuando ya estaba el subiendo, y marcaban la diferencia, y se atrevían a hacerla. Entonces, y lo otro, cuando tú ves el resultado de ustedes dos con Lalo, es incuestionable. Dime, ¿qué campeonato nacional va a decir, oye, mira, es que el jurado les pagó una tajada y no se la pagó a este otro? Al revés, tú podrías decir que un campeonato que ustedes no ganaron hace de los últimos, en una que dijo el jurado, el toro se cayó y no fue enquinchado, y gracias a eso ustedes no ganaron. A lo mejor tú puedes decir, hilando fino, decir, mira, la verdad que más que lo que les dieron, es lo que les quitaron. Y te lo digo, claro, yo. Bueno, pero siempre en una final o en el resultado final, a la pareja ganadora, siempre va a haber una o dos atajas que pueda uno decir, o el público decir, que no era y se la dieron. Pero va a ser siempre así. Que es algo que no hay que cuestionar mucho. Hay que contar con la suerte de que le den a uno una tajada antes de quitársela. Hay que tener mucha suerte para todo, digamos, en este deporte. Juan Carlos, es que no es tema de suerte. Yo creo que cuando la gente, hay gente que está, tú dijiste delante, no le sigamos pidiendo a la Virgen, no sigamos pidiéndole más cosas. La verdad que hay gente que está tocada con una varita mágica, y se dio el caso que te juntaste con Lalo y ustedes eran distintos. Yo me acuerdo, una vez veníamos con brasileños que venían a comprar caballo, estábamos en Rancagua, en un asado donde Sergio Beltrán,
que tenía ahí sus instalaciones, murió Sergio. Y él les contaba la diferencia de cómo corrían los otros jinetes, el cuarto toro, y cómo corría los A7 Tamayo. Y él hacía gesticular y decía, el otro gallo, y corrió para allá, para acá, para allá, y salió transpirado y colorado. Y corren las maquinitas, ¿ya? Los A7 Tamayo, plum, 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 y salían caminando. Y decía, y todos los viejos colorados, y vamos poniéndole. Entonces, en el fondo, fue muy divertido como lo mostraba Sergio en esa oportunidad. Y yo creo que eso grafica que ustedes las cosas siempre las hicieron bien. Te tocó la suerte siempre de tener compañeros de un nivel a la altura tuya, caballos a la altura tuya, y condiciones, porque ustedes las tenían todas en Santa Isabel, en el sentido de todas las facilidades para que ustedes pudieran llegar. Claro, a eso me refería yo, delante de que hay que tener suerte, especialmente en este deporte. Como yo la tuve, correr con grandes jinetes y de correr muy buenos caballos, y eso es difícil, digamos que se dé, es muy difícil. A mí me tocó la suerte. Pero Juan Carlos, todo el mundo tiene ídolos en esto. Todos tenemos hilo. Tú eres un referente para todos los cabros jóvenes, para todos nosotros. Eres un ídolo para nosotros. ¿Cuáles eran los ídolos de Juan Carlos Loaiza cuando partió? ¿Cuál era tu referente? Aparte de tu padre, me imagino. Claro. Bueno, había gente acá en la zona, por ejemplo. Siempre los miraba uno. Como te decía hace un rato, nosotros siempre íbamos a correr a Cautín. Bueno, y ahí estaba Miguel Lamoleat, don Adelino Mora, estaba Champita Martínez. La verdad que eran grandes jinetes y da gusto verlos correr. Y aquí en Valdivia, la verdad que éramos muy pocos, pero igual vi correr, pude ver a, imagínate, a Eliseo Calderón, lo alcancé a ver correr, pero ya su última etapa. Estaban los hermanos Ott, que eran también grandes jinetes. Así que por ahí, en esa época de mis inicios, eran los jinetes que veíamos, porque igual salíamos, como te digo, a muy pocos rodeos. Entonces, cuando llegaba gente del norte a correr, hacíamos todo lo posible, hacíamos todos los méritos posibles para que nos llevaran al rodeo a ver a esa gente. ¿Alcanzaste a correr el Huila? El Huila, sí, lo alcancé a correr. Tremendo manco. Pero fíjate que la primera vez lo vi yo en Villarrica, en estos rodeos grandes que te decía, lo corrieron, no sé si fue dos o tres jinetes. Se iban cambiando, porque no. Yo veía que no le podían sacar a tajar al manco. No me acuerdo quiénes lo corrieron esa vez, pero a lo menos vi dos jinetes que lo corrieron. Y después lo vi acá más al sur, y realmente un manco fabuloso y una potencia extraordinaria. Y me imagino que también te tocó ver la época, si me hablé de Villarrica, yo en una oportunidad, la única vez que fui a un rodeo en Villarrica que estábamos veraneando, hacían rodeo Villarrica y Pucón con una semana de diferencia. Claro, entonces si venían mucha gente de la zona nuestra, venían a correr los dos rodeos, eso era como el típico. Y me tocó ver en el Champion de Villarrica, corriendo cinco colleras en el cuarto toro, Samuel Paró con Lalo Tamayo. Ya, claro. Incluso le hizo seña para arriba como que una no corría o dos no corrían, o sea, así de que me llamó la atención, como también lo vi ganar un campeonato nacional en Talca a Samuel Paró con Don Chanco Rutia, el año 69. Ya. Yeah. Así que... Claro, también los vi a ellos correr. Me acuerdo de un caballo que me llamaba la atención, no sé por qué razón, un caballo negro, el buen amigo que corría Samuel Paró.
El guariqueque, el cachorrito, el desiderio. También vi cuando sacaron, lo sacaron nuevito el borracho con el vespertino. Yo tengo entendido que el buen amigo era propio hermano del borracho, o al menos hermano de madre. Claro, puede ser. Era colibrí, no sé. Sí. No sé qué más. Pero me acuerdo de eso. De haber visto esos bancos nuevos, bancos delgados todavía. Y se veían muy bien. Llamaban la atención. Bueno, ustedes tenían bastante colibrí en las bases en Santa Isabel, la misma que Luna venía del borracho, claro, y ahí hay un par de yeguas. Samuel le gustaba mucho el colibrí, porque como era aquí en la zona también, Samuel también era talquino, se llevó varios colibrí de aquí, el chollo, el borracho. Exactamente, sí. Todo está la que el lunes está la cachita, son las dos yeguas colibrí que hay acá en el criadero. Y nada menos que imagínate, tú seguiste más la línea de la que Luna te tocó correr y ya, y a Lalo la línea de la cachita. De la cachita, claro, efectivamente. Sí. Juan Carlos, ¿qué le pedía al deporte? Tú vienes, te tocó un cambio, te tocó partir con el deporte a la antigua, el rodeo más de amistad, un rodeo más de camaradería. Después te tocó un periodo donde fue la competencia, que es dura, la competencia es fuerte, es exigente, y también fuiste viendo cómo fue mutando el rodeo, cómo fueron modificando. Hoy día hay exigencias para evitar los golpes, ¿tú cómo ves que va el rodeo? ¿Te gusta para dónde va el rodeo, o crees que las cosas se podrían hacer mejor? Sí, hay una diferencia notoria de cómo era el rodeo, digamos, la época que empezamos nosotros, que era justamente lo que primaba era la amistad. Yo no corría, la verdad, que prácticamente sin meta. Ahora ya se cambió eso. Ya la amistad no es lo principal, sino que la meta. Y la meta es una sola, que es Rancagua. Yo creo que ahí la gente está... Yo creo que no está bien. Porque están exigiendo demasiado, están exigiendo tal vez a los arregladores, exigiendo a los jinetes. ¿Y qué es lo que hacen los jinetes? Exigen los caballos. Entonces puede que en lo inmediato tengan resultados, pero a largo plazo eso no, sencillamente no va a funcionar. Y si bien es cierto, el rodeo debe evolucionar justamente con distintas normas que han sacado, más como para proteger al novillo, porque el caballo no veo mucho yo que haya una preocupación. Hay mucha exigencia en cuanto a la postura, y también exige mucho en la definición. Yo creo que tal vez hay que llegar a modificar el reglamento, al menos en una palabra. En una palabra que es un verbo, que dice detener el toro. Yo creo que ahora hay que cambiar esa palabra por otra, a lo mejor. Porque así se está jurando. Yo creo que no. A mí no me gusta así, la verdad, las cosas. Bueno, el reglamento es uno y es clarito. Detener el toro en el sector de la tajada. Tú lo detienes y basta y sobra. Y hoy día es sin remate, él no definía una serie de... A ver, yo le escuché a Gabriel Orfanópolo una vez en una entrevista en este mismo programa. Me decía, cuando yo pienso por una tajada no me gusta, la encontré fome, y empiezo a pensar por qué no pagarla, la termino pagando. Porque yo no puedo ir en contra, o sea, pero si no hay nada incorrecto, fome, perfecto. La tajada técnica es fome, fome. Pero
es atajar. Y si, la, y claro, si nosotros trabajáramos en ese punto, te aseguro que nosotros seríamos, tendríamos asegurado que nuestro deporte va a durar por muchos años. Nosotros claro, no queremos... Nuestros caballos también. ¿Cómo? Y nuestros caballos también, pues, va a durar mucho más. Pero por supuesto. Claro, porque ahora son prácticamente un suspiro que la pasada por la media luna duran ¿cuántos? 2 o 3 años, después uno no se acuerda. No se acuerda más. Por ejemplo, ¿qué caballo, qué potro fue primero en el ranking del año anterior? Lo más probable es que uno no se acuerde. Pero antiguamente sí se acordaba uno, porque los caballos seguían siendo buenos y seguían apareciendo en el ranking. Bueno, es que ahí viste, no, me gustó este tema. Vamos a meternos a la base de los caballos, compadre, porque... No, ranking por encima. No, si metamos a la base de los caballos, si usted... A ver, perdóname que te apriete un poquito, Juan Carlos, porque tú eres una persona que tiene una experiencia y que tiene un resultado que te avala para poder dar tu opinión. Y esa opinión es la que yo quiero saber. El ranking de Chile se hace, está mal puesto el nombre, porque no es el ranking de Chile, es el ranking del domingo en la tarde. Todo lo que pasa antes del domingo en la tarde no vale. Y el resultado, los 10 primeros jinetes son todos del cuarto toro, todos los caballos del cuarto toro están en el ranking, y de ahí van los del tercer toro, y si necesitan uno al segundo, porque no hay alguna categoría uno al tercero, meten uno al segundo. Pero no importó que se ganó una serie en Rancagua, no importó que se ganó un clasificatorio, estuvo metido en un clasificatorio, no importó la temporada que hizo, que a lo mejor un caballo que es tan bueno que se completó en 2 rodeos, entre rodeos, todo eso no corre hoy día. Y hay casos como acabamos de nombrar el Huila, que todos sabemos que es uno de los caballos que todo el mundo cuando dice cuáles son los mejores caballos que han existido en el rodeo, siempre se nombra el Huila. Y resulta que el Huila fue primero el ranking de potro casi 10 años. Estaba siempre en el ranking. Y no corrió los 10 años en la final de Chile. En esa época se respetaba, claro, se respetaba la trayectoria, respetaban los caballos, respetaba lo que se hacía durante el año. Y hoy día nos fijamos en el domingo a la tarde. Claro. Muchos caballos... Lo mismo pasa en los jinetes. Yo me acuerdo muy claro, yo admiraba a mi amigo Eduardo Bustamante. Él fue varias veces primero al ranking sin haber ganado el campeonato. Y era porque era un jinetazo. Y no solo un jinetazo, era un adelantado de su época. Él, si tú miráis los videos, corría mucho más atravesado que los jinetes de él. Empezó con la corrida de adelante para atrás antes que todos los viejos. Claro. Así como está claro que la enganchá fuiste tú con el Queño. Todos han hecho un aporte durante... Ustedes fueron los primeros que nosotros en la zona nuestra vimos enganchar los toros. No sé si lo inventaste tú o lo copiaste, pero el primero que lo vimos acá fueron ustedes. Ya, no, mira, yo no sé si fue así, pero, o sea, no, nosotros no copiamos. Yo te cuento y le cuento a los amigos que tienen la paciencia de estar todavía ahí viendo esto. Nosotros topeábamos a campo en potreros grandes de alrededor de 20, 25 hectáreas y topeábamos un novillo del piño. Elegíamos uno, se cansaba un poco y enseguida le echamos el caballo arriba. Y al final, el asunto era llevarlo hacia un cerco. Ahí en esa época teníamos cerco de tranquero, cerco firme. Entonces, a mí me gustaba llevar el novillo, controlarlo hasta llegar al cerco y poder pararlo ahí. Y esa forma quisimos llevarla a la media luna. Y bueno, yo creo que pudimos lograrlo al final, pero así empezamos a correr, por esa razón, por la forma en que dopeamos en los potreros grandes.
Claro, porque antes de eso los viejos corrían por la orilla, venían a Tajo Pluma por la orilla, y ustedes fueron los que sacaron el toro hacia acá. Y estoy de acuerdo, a lo mejor fue por el tema del topeo, pero claro que alivió la carga. O sea, hoy día con el sistema de jurar y que está actualmente, porque no es culpa de los jurados que están hoy día, es algo que se viene dando, aumentaron la exigencia, no sé si algún jefe jurado para atrás, pero algo pasó que en algún minuto había que o atajar una tajada muy, 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 que acuérdate que sí, salieron los acolchados para que el toro descansara en la tajada, pero el detener no se usó. Y si no es por eso que ustedes engancharon para acá, imagínate con el sistema de jura hoy día no pagarían ni una tajada. ¿Quién ataja? Claro. Ahí se lo gana Pedro Espinosa con Arturo Ríos, se ganan todos los campeonatos, lo único que corren por la pura orilla. Y todos los que lo han tratado, todos los que lo tratan de copiar, compadre, no les resulta. No resulta. Y la verdad, para nosotros se nos hacía muy difícil correr así. La verdad que hay que tener harta técnica, y nosotros mirábamos a la gente del norte especialmente que venía a correr acá. Y ellos corrían por la orilla así, chico, y buscaban los caballos. A nosotros nos costaba mucho. Y yo creo que a mí todavía absolutamente seguro que me cuesta. Tengo que esforzarme mucho, porque me acostumbré, digamos, aprendí esa forma, y es muy difícil salirse de eso. Es que esa forma funciona aquí en la zona nuestra, porque corrisca, de repente no hay yo pesaones, 380, 400, pero eres foro angu, po. Entonces estamos hablando que son muy cortitos, y la única manera de atajarlo es llevarlo apañadito por la orilla y hacer que es la fórmula. En cambio, ustedes con un hoyo de carne de más grande, pero de más envergadura también de peso, tenéis que sacarlos para acá, si no por la orilla. Yo me acuerdo, a ver, Sotito corría un caballo de Ñilque alguna vez, una La Santa, ¿acordáis que lo corría por la orilla? Sí, exactamente. Ya, te estoy hablando de muchos años, mucho tiempo atrás. Después, Callica. También Callica corría por la orilla, su yegua negra. Pero, y después saltamos a Arturo Ríos con Pedro Espinosa. O sea, no es algo común dentro del rodeo. No es que podamos decir, esto fue toda la vida así. Y estamos hablando en que todo era rodeo más moderno, cuando se corría con más postura. Claro. Efectivamente, pero además tiene una gracia lo que hace Arturo con Pedro, que corre por la orilla y además le quitan la velocidad al novillo, así que están muy muy bien los dos, muy bien compenetrados y se entienden muy bien, así que yo creo que hay que felicitar a los hombres que logran sacarle provecho a su forma de correr. Y tienen que tener caballos para eso también. Los caballos están trabajados para poder correr. Y además, como dices tú, el equipo es muy bueno. Ellos se saben arriar y saben correr de esa manera. Y a la mayoría de la gente no le resulta. Ojo, yo vi en los clasificatorios y en Rancagua este año varios que intentaron hacerlo y no. Por ejemplo, hay un caso al revés. Pablo Ninat corría la Doña Inés por la pura, siempre la sacaba tapada, parece que era por un tema de velocidad, como que la yegua a la primera no le daba, o él no confiaba que le diera. Y cuando fue campeón de Chile con Alfredo Díaz, corrió por el medio. Entonces, son cosas raras, o sea, corrió toda la serie por la orilla. Y en la primera estoy hablando, porque la segunda salía más para el medio, pero la primera a la mano iba por la orilla, básicamente por lo que decías tú de quitarle velocidad. Y después, cuando fueron campeones, lo corrieron por el medio. Y en algún minuto me contó Leo Díaz, que trabajaba esa yegua, que lo habían conversado y que le dijo: atrévete porque la yegua te va a dar. Y efectivamente fueron campeones. Entonces, aquí no hay fórmula. Aquí hay gente que trata de hacerlo lo mejor posible, trata de sacar el mayor partido a lo que él tiene, a las herramientas que tiene, a su compañero, a sus caballos. Tú
siempre he corrido con máquinas. Corriste con tu papá, corriste con el Queño, que te vaya a cubrir al Queño, que es un tremendo jinete. Corriste con tu hermano, no sé si corriste con Gustavo, pero sí te vi correr en alguna oportunidad, nos dijiste delante que habías corrido con Alejandro. Entonces, hoy día estoy corriendo con Juan José, y qué rico poder hacerlo en familia, porque tú tienes dos niños, tienes una hija y Juan José. ¿Y tu hija no la ha dado por la rienda? No, la verdad que no. Anda caballo de vez en cuando chica andaba más, pero la verdad que ahora no se entusiasma tanto. Muy de vez en cuando topea así, pero no más que eso. Ya, pero no va a correr ella. No. Ya. Hasta aquí no ha demostrado un interés como para llegar a eso. Ya. Oye, Juan Carlos, mira cómo se nos pasó la hora. Tú me decías, y yo no soy muy bueno para hablar, me decías, y la verdad que estamos casi en 2 horas de programa. Y yo lo que me gusta es, en el fondo, rendirte desde esta plataforma un homenaje por lo que tú has sido en el rodeo, y yo creo que me encantaría que lo sigas dando, no solo como profesor y compañero de Juan José, sino que también me gustaría verte en la competencia. Yo creo que tú tenés mucho que darle todavía al rodeo. Eres una persona joven, y eso yo creo que Dios quiera que se te dé, y me encantaría verte corriendo en los clasificatorios, corriendo en Rancagua. Te eché de menos de estos 2 años que tú no estuviste por distintas razones, no se te dio con tu compañero en Vista Volcán, pero para uno era como, creo que nos falta un ídolo, y espero verte ya sea en los criaderos del Tani o San José del Loa, o verte en los caballos de alguna persona, de algún viaracho que te logre entusiasmar en un proyecto competitivo, porque me encantaría verte más adelante. Juan Carlos, te doy las gracias por tu tiempo, por habernos acompañado aquí en La Paz de los Caballos. No nos metimos muy en La Paz de los Caballos, ya no guasqueamos nada mucho los viejos, pero sí dijiste algo que yo creo que dejaste una tarea grande, que es para los que manejan el tema de los jurados, la palabra de tener. Yo creo que no hay que cambiarla, hay que recordarla. Pienso que eso es lo que nos va a hacer, eso es lo que nos hace grande a nosotros. Nosotros pensamos cómo hacer nuestro deporte cada día más deporte y más fácil de ver para la gente que no es del rodeo. Y la fórmula la cae. Sí, creo que eso es muy importante. Antes no éramos muy cerrados nosotros. Ahora no, con este asunto de las comunicaciones, ahora cualquiera puede ver y lo que pasa en la competencia, bueno, un rodeo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar mucho nuestro deporte, cuidar mucho nuestros caballos, y para eso tenemos que estar todos de acuerdo en que hay que hacer las normas justamente para proteger a los animales, tanto rodillos como caballos. Yo pienso que sí. Espero seguir participando. El bichito de la competencia está ahí. Está dormido en este momento, pero está ahí. Así es que no tengo intenciones todavía de bajarme los caballos. No, y si te bajáis de los caballos se tiene una pena tremenda. Yo creo que no verte a ti arriba de los caballos, no ver a Lalo arriba de los caballos, sería un tremendo, una pena muy grande, porque una cosa es que Santa Isabel no esté, pero sí Juan Carlos está, y yo creo que este
de alguna manera, yo quiero traer al programa uno por cada familia. Tú representaste a la familia Loaiza hoy día. Quiero traer también un Bustamante, un Navarro, un Ordóñez, todas las familias que están metidas en el en la historia del rodeo. Un Guzmán, el Loco viene la próxima semana, así que imagínate, o sea, queremos hacer un homenaje a nuestros ídolos, a las familias que están metidas en el tema del rodeo. Hay que traer a don Remigio Cortés, si Dios quiere, también, porque también él representa a otra familia con el Negro. Exactamente. Entonces, yo quiero que eso sea lo que dijimos nosotros. Estos programas quedan en la red, quedan en YouTube, quedan en Facebook, y la gente los ve y aprende de ustedes, de las palabras de ustedes. Yo creo que este es un pequeño homenaje que nosotros te estamos haciendo a ti y a tu familia, a esto parte de don Ernesto y toda su descendencia. Así que, Juan Carlos, un tremendo abrazo desde Talca, muchas gracias por habernos recibido en tu casa, y cariño a la familia, y espero verte corriendo muy pronto por acá por la zona, algún rodeadito, o nosotros, si tenemos la suerte ir para el sur, tomarnos por allá. Bien, pues gracias a ti por la invitación, gracias a los amigos que están en sintonía por la paciencia, así que nos veremos pronto, un abrazo a todos. Un abrazo, Juan Carlos, muchas gracias, nos estamos viendo, ¿eh? Suerte no hay, que nos vemos. Y esto comenzaba en la década de los 80. Juan Carlos Loaiza y Carlos Mondaca, el Papayero y Rico Raco, los potros de sangre colibrí, llevaban a la cima a los jinetes valdivianos. Loaiza, el gran Papayero, se lució junto a Mondaca. Sumaron 22 puntos para quedarse con el Champion de Chile 1987. En 1988 defendían el título, ¿y de qué manera? En los comentarios de don Manuel Francisco Correa alababan la calidad de jinete de Juan Carlos Loaiza, reflejada por las imágenes de TVN para todo el país. Loaiza y Mondaca se convertían nuevamente en campeones de Chile, esta vez con notables 35 puntos, y ojo, sin punto de la Piñadero. En los eficientes, Papayero y Rico Raco. Han logrado dos marcas en estos campeonatos nacionales. Primero, el puntaje extraordinario. Segundo, repetir el triunfo con las mismas caballos. Sí, es algo realmente increíble. Necesitamos tiempo para digerirlo. ¿Quién le dedica este triunfo? A mi familia, a los amigos, a toda la afición guasa. Quiero, en nombre del rodeo, darle las gracias a estos grandes jinetes, a estos monstruos del rodeo, por el espectáculo que han brindado en beneficio de nosotros. Ahí estaba entonces la opinión de Juan Carlos Loaiza, vencedor, y de Ramón Cardenal, que se acercó idealmente a felicitar al gran triunfador de esta tarde en el campeonato nacional. Nosotros... 1994. Juan Carlos Loaiza ya llevaba dos temporadas en Santa Isabel. Se acollerada con otro jinete de excelencia como Eduardo Tamayo, la dupla que haría historia en el rodeo chileno. Don Benjamín García Huidobro junto a dos cracks, y ese año, en las yeguas hijas del estribillo, se convierten en campeones de Chile, el tercer título para Juan Carlos Loaiza. Tanto sacrificio, sí.
Exageramos harto. Bueno, se encorrió allí ya. Cosa de dos temporadas. Estamos con él. Sí, nos ha armado bastante bien, sobre todo con mi compañero. Juan Carlos, ¿tiene experiencia usted en esta liga? No, primera vez que sale campeón de Campeonato Nacional de Rodeo. ¿Qué opina de esto para Megavisión? Bueno, estoy muy feliz. Estamos muy recontentos porque buscábamos esto. Digamos, toda la gente que llega aquí busca lograr este lugar. Y la fortuna nos tocó y estamos disfrutando ahora aquí. ¿Cuánto tiempo que corre junto a Boro Tamayo? Dos temporadas ya en el lugar. ¿Primer gran éxito? Gracias, por ahí. ¿Primer gran éxito con Boro Tamayo? Sí, efectivamente. Año 2000, su cuarto campeonato. Los Potros de Santa Isabel, Escorpión y Talento habían sido vicecampeones el año anterior. Y este año, Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo los llevaron a la cima bajo los chamantos del Santa Isabel. 40 puntos buenos y campeones de Chile. Loaiza, se lució en el hijo del taco, el talento. Y a la mano de atrás, en el tercer toro, haría una de las mejores atajadas de la historia. Sí, lo respondieron muy bien los toros. Sí, bueno, el trabajo es siempre igual, así que se nos dieron las cosas, aprovechamos los toros buenos y estamos celebrando ahora. El año 94 que no era campeón. Exacto, del 94. Te felicito, Juan Carlos. Gracias, Pedrito, muchas gracias. Ahí estaba Juan Carlos Loaiza, uno de los campeones del presente año. Al año siguiente, 2001, sería el quinto título de Chile para Juan Carlos Loaiza. Esta vez, acompañado de Luis Eduardo Cortés, por Santa Isabel, en los caballos Banquero y Batulco. Loaiza nuevamente no dio tregua y en el Valle Hijo del Rico Raco, junto al Alazán Batuco, sumaron 41 puntos para coronarse nuevamente campeones de Chile. Año 2002, Loaiza en el talento y Tamayo, que se bajó del escorpión para acompañar al Alazán en la almendra, clasifican ese año en la primera Libre A. En la final, solo 5 puntos hacen en el primer animal. Pero luego, con parciales de 12, 8 y 11, los encumbran a 36 puntos. Para quedarse con el primer lugar y Juan Carlos Loaiza, por sexta vez, se queda con la corona de campeón de Chile. Bueno, va a ser mucho trabajo y sacrificio y de querer mucho a los caballos. Qué lindo trabajo junto con Tamayo, ¿eh? Sí, la verdad es que nos complementamos bien y los novios cooperaron mucho. Te felicito, Juan Carlos. Gracias, Pedrito. Muchas gracias. Ahí estaba Juan Carlos Loaiza, el ganador de este año. Voy a tratar de conversar con Eduardo Tamayo. Pasaron 5 años para que en 2007 Loaiza volviese a ser de las suyas. Esa temporada el talento se corrió con 3 compañeros diferentes. Al final se acogiera con la yegua Fiestera,
clasifican en Osorno, Loaiza y Tamayo. En Rancagua mete el susto al ganarse la serie mixta Criaderos. Y en la final, la historia se escribió a punta de grandes atajadas, con Loaiza y Tamayo en la mixta del talento y la fiestera. Juan Carlos Loaiza igualaba el récord de títulos nacionales de Ramón Cardenil, y el talento igualaba el récord de Manicero Reservado, con 3 títulos. Un campeonato nacional donde el nivel era muy parejo y hasta la última atajada nadie sabía qué podía pasar. Y por supuesto el número 7, es un tremendo honor compartir esto con un gran hombre como es don Ramón Cardenil, a quien aprovecho de mandarle un abrazo. Año 2012, el criadero Santa Isabel en las yeguas Alabanza y Cantora, con Loaiza y Tamayo, se quedan nuevamente con el título de campeones de Chile con 37 puntos. Loaiza en la Alazana Alabanza se ilusionó y nos deleitó con su calidad, convirtiéndose en el jinete con más títulos de Chile, 8 en total a la fecha ese año. Los jinetes de Santa Isabel corrían por segundo año en campeonatos nacionales a las hijas del talento, Delicada y Dulzura. De más maduras, Loaiza y Tamayo encendieron el público en Rancagua. Loaiza, con su técnica y efectividad, dando espectáculo en la hija de la estimulada, sumaron 38 puntos y ese sería el noveno título de Juan Carlos Loaiza. Nuevo récord, Juan Carlos, con 9 campeonatos. Sí, feliz. Lo importante es ganar, el número no importa. Estoy feliz por eso y ahora vamos a disfrutar. ¿Qué se siente estar inscrito así, de esta forma, en la historia del rodeo? No, todavía no siento nada, compadre. Está muy, muy fresco esto. Juan Carlos Loaiza, cuántas alegrías nos ha brindado. Aquel que hace maniobras impensadas en fracción de segundos, buscándose en la tajada como solo él lo sabe hacer, siempre sumando, un verdadero crack. Elegante, técnico, efectivo, caballero, el más grande de la historia. Y que sin duda, sus 9 títulos es uno de los grandes hitos del Champion de Chile. We'll be right back.
clases de raje. Es un ramo práctico, es súper bueno, ya que lo enseñan a forjar una herradura, los pies de los caballos y todas las complicaciones que podría tener un caballo. Y el profesor lo enseña lo principal de todo, a forjar una herradura, cómo ponerla, todo el procedimiento que hay que hacer para herrar un caballo. Le damos una pincelada a los jóvenes de todo lo que es anatomía, biomecánica del pie del caballo. Somos la única escuela en Chile que trabaja con pies muertos. Es decir, los alumnos salen con conocimientos de trabajo de herradura, ¿no es cierto?, en el yunque, poder despalmar caballos y poder ver algunos tipos de herrajes terapéuticos para que sepan los diferentes herrajes para tratar diferentes patologías. Los invito a que vengan a estudiar a la Escuela Agrícola San José de Duado porque es súper buena. Súper recomendable para que se vengan a estudiar acá. En Curicó va a encontrar una talabartería de gran trayectoria y excelente calidad. Talabartería El Monte. Somos fabricación de artículos corraleros, ventas por mayor y al detalle. Contamos con una gran variedad como riendas, lazos, cabezadas, cinturones, cartucheras, billeteras, bozalillos, monturas, estribos, espuelas, carpas para caballo, mantas y mucho más. Todos nuestros productos son garantizados y de gran calidad. Contáctenos al más 569-8721-9273. Único local en kilómetro 185, lado norte, ruta 5 sur, en Curicó. Talabartería El Monte. Calidad garantizada. La buena carne. Ricas carnes nacionales, todos los cortes. Vacuno, pollo, cerdo, todo en un solo lugar. Rotisería, panadería, pastelería, lácteos, abarrotes, licores y mucho más. La buena carne, las cosas ricas de Talca, en Una Norte, esquina 6 Oriente. Visítenos y se sorprenderá. Nuestros productos son con altos estándares de calidad. La buena carne, la esquina de las cosas ricas en Talca. Clínica Veterinaria y Centro de Reproducción Equina EcusVet del Dr. Javier Tapia Berli ofrece servicios de inseminación artificial, transferencia embrionaria, congelación seminal y banco de semen. Además, dentro de sus servicios clínicos cuenta con radiografías, ecografías, cirugía electiva, consultas a terreno y asesorías integrales a criaderos. Clínica Veterinaria y Centro de Reproducción Equina EcusVet del Dr. Javier Tapia Berli. ¿Ya conocieron nuestros servicios? Mi nombre es Javier Tapia Berli, médico veterinario. Los invito a visitarnos en el kilómetro 11, camino a Colbún, o agenden su visita en terreno. ¡Los esperamos! Sombrerería Río Aconcagua. Venta de sombreros a medida, chupallas, planchados, transformaciones, arreglos en general. Además, mantas, espuelas, taloneras, rienderos. Don Jorge Castro Rojas los espera en 25 Sur, 9 y media Oriente C, Villa Francia, en Talca. Haga sus consultas a nuestro fono WhatsApp más 569-9766-4345 o llámenos al 992-44-0662. Sombrerería Río Aconcagua. Expertos profesionales en chupalla y sombrero de huaso. Rincón Equino trae para ustedes los mejores suplementos, alimentos, vitaminas, accesorios y todo lo que necesita para su caballo. Las mejores marcas a los mejores precios, con entregas en la comodidad de su hogar sin costo adicional. Además, cuenta con asesoría gratuita para todos sus clientes y también servicio de odontología equina a cargo de su dueña, la señorita Camila Donaire Barrios, médico veterinario de la Universidad de Concepción. Contáctenos en nuestro fono WhatsApp más 569-8501-0989. Búsquenos en Instagram como Rincón Equino. Despachamos en la séptima octava región y enviamos a todo Chile. Rincón Equino.
Una empresa consolidada en el rubro, 20 años de experiencia. Contamos con 5 equipos disponibles para atender desde la región metropolitana hasta la octava región. Contamos con modernas máquinas de última generación. Cotice y trabaje con nosotros. Herrera Hermano, sabemos de forraje. Ruta 5 Sur, kilómetro 264, comuna de Maule. Super Caballo, producto único en el mercado, suplemento completo para la dieta del caballo en entrenamiento y competencia. 4 en 1, multivitamínico, isotónico, protector articular y mejora para los cascos. Un producto fácil de usar al ser todo en uno. Contáctenos y conozca de Super Caballo en www.supercaballo.cl, en nuestro WhatsApp al +569-6149-2826. O en Instagram como Suplemento Super Caballo. Suplemento Super Caballo. ¿Sabía usted que en Talca cuenta con un especialista en carne porcionada en la medida justa para su negocio? Así es, Carnes La Fortuna, enfocada en entregar productos frescos y de calidad. Entre nuestros productos contamos con churrascos de vacuno, pollo y cerdo para sangucherías, fuentes de soda y restaurante. Bandejas porcionadas para almacenes, minimarket, supermercados con carne molida, bistec, chuletas de cerdo, carne picada, osobuco de vacuno, cazuela surtida y mucho más. Haga rendir su negocio con Carnes La Fortuna. Despachamos de lunes a sábado. Carnes La Fortuna, en 3 Oriente, esquina 6 Sur, 976. Para consultas y pedidos, +56 9 42 56 40 58. Visítenos también en redes sociales como Carnes La Fortuna o visite nuestra página web carneslafortuna.cl.